Laura, ¿cuántos estudiantes somos este semestre? Uy, Como, son una oficialmente éramos cantidad como cerca más. de 380, o sea, estamos Sí. hablando de que hay un tercio presente. Por eso digo, estamos en 100 nomás. Sí, pero es que son 10 y 10 casi, Dale, vamos arriba. es raro. Bueno, permite también recordarles que bueno, que la clase comienza a las 10, que es importante que participen. Tenemos, como ya comentamos, varios miércoles feriados o que no vamos a tener clase en este semestre, lo que reduce muchísimo ya un semestre bastante, digamos, apretado. Así que bueno, les pedimos que participen en las clases y que lleguen en hora. Después de este aviso, entonces, no, les queríamos comentar, como en términos generales, que por un lado valoramos el esfuerzo y los resultados del ejercicio 1, en tanto tuvimos bastante menos posibilidades de corrección, intercambio, bueno, por lo ya dicho, ¿no? Nos coincidieron algunos feriados, etc. Después, algunos comentarios generales, disculpen un minuto. Son alumnos que estaban en la sala de espera. Bueno, algunos comentarios generales, simplemente porque, no sé si ya lo dijimos, pero nosotros a lo largo del semestre vamos a desarrollar una serie de ejercicios, les vamos a hacer devoluciones y nosotros valoramos que ustedes revisen esas devoluciones para la entrega final, que se hace cuando terminemos el semestre, de todos los ejercicios juntos, con las adecuaciones, las correcciones y las sugerencias que les hayamos ido dando en cada uno de los ejercicios. En ese sentido, algunos comentarios de carácter general tienen que ver con, por ejemplo, en la primera parte, que es más bien de información, de relevamiento de datos y de consignar información. Volvemos a insistir en que cuando ustedes pongan datos concretos, por ejemplo, el autor, por ejemplo, un año específico en la época de la construcción, sí te indiquen de dónde fue tomado ese dato, ¿no? Si yo pongo como dato de fecha de construcción 1948, que es un dato muy preciso, nosotros de alguna manera tenemos que saber, bueno, de dónde proviene esa información. Después también aclarar, como ya aclaramos, toda esta zona está cautelada, eso no implica que tenga ya asignada una protección, simplemente que está en cautela mientras se elabora el plan, el inventario, etc. Entonces, cuando en protección legal indiquen, si indican que está cautelada, tienen que de alguna manera aclarar qué significa esa cautela, ¿no? Que no es una protección legal existente ya. Bueno, no sé si hay alguna duda que se les haya planteado en esta primera parte del ejercicio. Después, en términos generales, también en la parte de análisis y valoración, siempre se presenta una dificultad en la parte de análisis, a veces es muy descriptivo de lo que se está viendo y se ponen poco en juego otros elementos de análisis que implican integrar conocimientos que puedan tomar de bibliografía o que puedan
relacionar con otros ejemplos similares, haciendo una especie de paralelismo y también de la propia observación de ustedes y de una mirada crítica, ¿no? O sea, tenemos que poder distinguir lo que es una descripción de un análisis y poner en juego allí los distintos aspectos, ¿no? Lo urbano, lo arquitectónico, y no concentrarse solo en uno de esos aspectos. De la misma manera, la valoración tiene que ser diferente al análisis. Tiene que, a partir del análisis, destacar, mostrar cuáles son los elementos significativos de esa obra, ¿no? ¿Qué es lo que se está valorando? Y en general, el análisis es lo que permite después decir, bueno, a partir de esto, este edificio presenta tales y tales elementos significativos, tales y tales valores. También hay que hacer una distinción entre lo que es un análisis y lo que es una valoración. Yo puedo en mi análisis aportar algunos elementos que entiendo pueden ser negativos. En la valoración esos elementos no van a estar, sino van a estar aquellos que yo destaco como positivos, como un aporte o como un elemento que destaca en este ejemplo, en el ejemplo en particular que se está abordando. No sé si alguien quiere destacar alguna otra cuestión de... No, capaz que podemos hacer una visita por cada grupo, que tengamos algún comentario para hacer a modo de ejemplo y demás. Perfecto. Vamos con el subgrupo 1. Eso. Capaz, Diego, ¿podés compartir el grupo 2 del subgrupo 1? Sí, dame un segundo que ya comparto. El grupo 2, ¿me dijiste? Sí, porque nos parecía interesante mostrar este ejemplo que sabemos y hemos conversado en el grupo que es bastante polémico en cuanto a la elección del ejemplo. Pero más allá de eso, de que el ejemplo es interesante de debatir, el trabajo, y ellos lo sabían, o sea, el grupo lo sabía, lo hemos conversado bastante, sabían que tenían que analizar bastante y buscar información y solventar un poco más que el resto la elección y la valoración. El trabajo está muy completo y nada, por eso lo queríamos mostrar, porque capaz que también podíamos invitar al debate colectivo sobre la elección que sabemos que puede dar para bastante. No sé si andan mis compañeros por ahí. Sí, estamos acá. No podemos creer esto. Estábamos como medio en duda, no sabíamos si habíamos logrado algo concreto o no. Para todo el resto del grupo, no sé si conocen este edificio, es la Torre del Gaucho, que está ahí en la proa de Constituyente 18. ¿Lo ubican todos? Sí. Digo que sí. Perfecto. Bueno, y claro, ellos tuvieron que hacer una elección en esa cuadra que tiene como una diversidad muy grande de edificios y de ejemplos. Y además de que la elección está muy bien como solventada, es un edificio que ha sido criticado bastante por algunos colectivos y arquitectos. Entonces, sabían que es, nada, es debatible. Y
Bueno, no sé si alguien más quiere decirlo. Yo comparto el criterio que ellos que comparten acá en el texto. Creo que está muy bien como solventado y me parece que está como linda hecha la presentación. También comentábamos con Valentina del gráfico que parecía bastante acertado en cómo hicieron la axonométrica, que capaz que podés mostrarla abajo. No sé si se ve bien. Yo estoy presentándome. Sí, se ve perfecto. Me gusta la axonométrica porque además es como la vista es la más representativa del edificio, ¿no? Cuando se lo ve desde 18 de julio. Sí, nosotros en realidad, no sé si quieren comento, quisimos buscar justamente eso y más lo que hablábamos en la valoración y en el análisis, demostrar cómo este punto característico y la ubicación está en proa, la disturbación de las calles y como que este nos pareció que era el punto mejor para mostrar todo lo que hablábamos, aparte de la modulación, el ritmo, también que estamos como en el eje de simetría del edificio y a partir de eso fue que la elegimos. Un comentario de detalle, me parece que estaría bueno que no quedara cortado el remate del edificio en la axonométrica. Lo que nos pasó es que tipo, quedaba demasiado pequeña y eso también fue algo que no sabíamos. ¿Es una axonométrica? Todo dibujado. Sí. ¿Es una axonométrica o es una perspectiva? No, es perspectiva. Una perspectiva. Ah. Este frontal, bien. No es una axonométrica. Ahí no, está. No, tiene fugas. Sí. No sabemos si tiene que ser axonométrica o puede tener fugas. Eso no nos había quedado claro. Yo creo que debería ser una axonométrica. Axo es el pedido. Sí. En el grupo dimos como cierta libertad en cuanto a poder mostrar bien el edificio. Si me permiten hacer como esta salvedad. Muy bien. Exacto. Hay grupos que son más anarquistas y otros. Y hay otros que no, ¿viste? Bueno. No, lo que sí, lo que sí es aledanto. Qué rigidez. Lo que decía Laura, capaz que poder incorporar en un recuadro más chico o una llamada el edificio entero para no perder la composición general. Se puede incorporar otra imagen como un detallecito. Sí. Eso, sí. Creo que además al alejarse un poco pueden dar una perspectiva más como ustedes señalan en la valoración, ¿no? De el remate y la inserción de eso en el contexto de 18. De cierta manera, en este caso, creo, Tatiana, que hasta es defendible la decisión de hacer una perspectiva, ¿no? Por justamente esa implantación en proa que esa perspectiva lo destaca, pero que quede cortado capaz que resulta un poquito raro, sí. Bien. Un comentario mínimo nomás. Yo le incorporaría los salientes del aire acondicionado. Me parece que hacen en la fachada también. Sí, nosotros básicamente tratamos lo que tipo de hacer el edificio como se pensó en sí, no tipo como está ahora. Porque ahora, por ejemplo, en la zona comercial, en la planta baja, hay como una doble piel, digamos, como para tapar, como para parar el sol que se oculta sobre la calle 17 de julio. Y tal, por eso no le pusimos eso tampoco. No sé si se logra ver en alguna de las fotos. No, el de pasada de 18, esta foto se ve medio abierta. Diana, un comentario en relación a tu pregunta, ¿no? Y capaz que, no sé, cuando uno valora este edificio como, o sea, cuando lo valora, ¿no? La pregunta es ¿qué valora? Porque convengamos que como edificio es uno más, ¿no? Lo que tiene esta torre, que particularmente está en un lugar increíble de Montevideo, construye una proa casi que la única en este lugar así, ¿no?
que si estuviéramos en Nueva York seguramente hubiera un edificio maravilloso. Y este es un edificio que lo único que tiene es como cierto rigor geométrico de bandas horizontales, pero que solamente hablando a tono personal, o sea, el aporte que le hace la ciudad es nada, que no nos dio una medianera, pero como edificio a mí me da como más pena que se haya hecho esto que entender que tiene un valor, ¿no? Porque no genera un espacio público en esa planta baja, su fachada frontal a 18, como un remate. O sea, es como una oportunidad perdida. A mí siempre me dio esa sensación. Este edificio es una oportunidad perdida. Sobre todo con un arquitecto que en esa época, Quinto Rizzo, tenía buena arquitectura, ¿no? ¿Puede verse un poquito la valoración para sí, entender un poquito por dónde vino la reflexión? Ahí se lee bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, eso es una cosa que yo medio intenté leer por arriba, y sí, en cierta forma muchas veces este texto está desde ese punto también, desde la implantación, es algo que se comentó en el grupo, y es como, bueno, ¿cómo se disocia el tema del terreno con el tema de la propia arquitectura o el artefacto que se posa? Personalmente entiendo que hay resoluciones del proyecto que pueden ser acertadas, como es la proa y como, bueno, el lenguaje que utiliza, que en realidad tiene cierta riqueza o diversidad con los parasoles y las áreas de acondicionado, la faja de ventana corrida, como... Yo entiendo, personalmente, creo que hay como soluciones tal vez un poco hasta tardías para la época en la que se implanta, que también es muy interesante ver la fecha en la que se hace el proyecto. Si me permiten, a mí me toca el papel de policía malo, así que voy a ser menos buenista que mis compañeros. En primer lugar, las fichas, esto es un curso y no se trata de fichas de inventario, ¿no? Y por lo tanto son piezas de aprendizaje y formación para ustedes. Y en ese sentido, creo que es posible tomar ciertas libertades. Sin embargo, dicho lo cual, ustedes tienen que tener claro que cuando se hace un inventario, ahí no hay margen para... A mí me pareció que era mejor así. O sea, si dice axonometría, hay que dibujar una axonometría. No hay vuelta de hoja. Y hay ciertos rigores. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Sobre todo, nosotros los arquitectos priorizamos por sobre todas las cosas la creatividad y la... casi diría la individualidad muchas veces. Entonces, eso hace que nos cueste mucho someternos a reglas rígidas, casi científicas, que son las que comandan en un inventario patrimonial. Es lo que pasa. Un inventario es una herramienta de trabajo para lo que viene después. Y por lo tanto, tiene que tener códigos muy claros para su realización y a lo vez códigos muy claros para su interpretación. Entonces, quienes toman después un inventario tienen que poder leer la ficha 1 y la ficha N y poder descifrar la información e interpretarla del mismo modo bajo los mismos códigos. Por eso las cosas en un inventario patrimonial tienen que tener un cierto rigor. Dicho lo cual, repito, esto es un curso de formación y no es un trabajo profesional de inventario patrimonial, por lo cual nos podemos tomar algunas libertades. Luego, respecto a la valoración del edificio, Chelo, en Nueva York también hay porquerías. No todo es maravilloso. Todos pensamos en el Chrysler, pensamos en el Empire State, pensamos en el Flatiron. ¿No? Exacto, el Flatiron. Pero bueno, también hay otras pruebas en Nueva York que pasan desapercibidas. Ahora estaba pensando en la prueba en Times Square, que es soporte de cartelería, ¿no? Y en algún momento fue una tentación para este edificio que fuera un gran soporte de cartelería. Ahora bien, indudablemente ocupa en la trama, como dice la valoración que hacen los estudiantes, una posición absolutamente singular. Creo que no tiene relevancia en el skyline de la ciudad. O sea, en el skyline de la ciudad son claramente identificables el Palacio Municipal, el Palacio Salvo, el Victoria Plaza, etc.
no creo que la Torre del Gaucho tenga una caracterización tan clara. Sin embargo, es cierto que en el paisaje de 18 de julio, en la mirada hacia el este, desde la propia Plaza Independencia, indudablemente el remate en el edificio del Gaucho es sumamente significativo. O sea, es un elemento significativo del paisaje urbano de la avenida 18 de julio mirando hacia el este. Eso no cabe la menor duda. Creo que decir que es relevante en el skyline de Montevideo ya es pasarse un poquito de rosca, ¿no? Por esto mismo, la volumetría, o sea, podremos decir de que es un edificio, no sé si decir mediocre, quizás sea eso, pero que no tiene claros elementos valiosos en su composición o en su materialidad. Sin embargo, esto es una cosa bien interesante, por lo que acabamos de decir de su incidencia en el paisaje urbano del 18 de julio y su implantación en la parcela, su volumetría es un elemento significativo. Es decir, si mañana se produjeran transformaciones que incidieran negativamente en la volumetría, sería un elemento de demérito. Entonces, curiosamente, es un edificio que capaz que no protegeríamos demasiado desde el punto de vista patrimonial, pero deberíamos tener cuidado que las cosas que se hagan no incidan, ¿verdad?, en su volumetría para que de esa manera no incidan en el paisaje visual de 18 de julio, ¿no? Y sobre esto quiero agregar una cosa más todavía, que en realidad es más de carácter general. Yo no sé, no pude leer toda la ficha, pero tiene que ver con las aclaraciones generales que había hecho Laura al principio. Y es que ustedes forman equipos. Entonces, es perfectamente entendible que distribuyan las tareas entre los integrantes del equipo, es decir, que no todos los integrantes estén haciendo todo al mismo tiempo, evidentemente, pero ustedes tienen que generar mecanismos cruzados de control de la información y de control de la producción, de las fichas en este caso, ¿tá? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se describe en el texto sea, ejemplo, en el texto de información y de análisis, sea claramente interpretado, leído y corroborado por quien hace la valoración, y lo mismo vale para quien hace los gráficos. Es decir, no es lógico, después vamos a ver algún caso donde resulta que en el texto se describen ciertos elementos como valiosos y se les designa como elementos significativos, y sin embargo no aparecen gráficos. Es como curioso, ¿no? No debería pasarnos eso, ¿no? La ficha debe ser coherente, además, ¿no? Todos los elementos que se están destacando deben cerrar. Y además, todos deben aportar. A mí la perspectiva, aparte de lo que se mencionaba del truncado de la torre, ¿no? O sea, acabamos de decir que su volumetría es un elemento significativo, entonces en el análisis gráfico no puede ser que la volumetría no aparezca completa, ¿sí? O sea, no debería pasarnos eso. Pero además, este punto de vista es casi redundante con la fotografía que está arriba. La fotografía que está tomada con un cuadro relativamente cercano, ¿no? Esta misma fotografía se podría tomar desde la Plaza Independencia, ¿no? Porque 18 de julio remata en esta visual. Entonces, capaz que tener una perspectiva dibujada más cercana, complementaria de una foto más lejana, podría ser interesante. Es decir, de esa manera la ficha aportaría sobre un punto, sobre una misma visión, dos puntos de vista claramente diferentes y alejados, pero que muestran la importancia del edificio, ¿no? Una a nivel lejano, por ejemplo, la foto mostrando que es el remate de toda la avenida 18 de julio, en su sector oeste, y por otro lado el dibujo mostrando el detalle de esa volumetría, que se destaca, por ejemplo, en el texto, se podría destacar en el texto como un elemento significativo. Listo. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer un comentario o pregunta sobre este edificio. No sé si es verdad, pero ¿puede ser que el proyecto se llevó a cabo en pocas horas o en pocos días? Porque tenía que ser presentado o algo así, fue como medio polémico, ¿no? Quería saber eso.
No creo. Sé que acá para este predio hubieron varios proyectos del mismo estudio, Pinto Rizzo, de diferentes arquitectos que formaban parte del estudio. Pero sé que hubieron varias versiones. Y según yo no las vi, pero según me cuentan, incluso algunas versiones mejores que luego fueron modificadas. Y que esta incluso se fue modificada en obra. Pero no. Estaba buscando porque, pero no lo encontré. Hay un croquis del proyecto que es un poco distinto. Creo que es un poco mejor que lo que se hizo efectivamente. Pero yo lo he visto ese croquis, pero ahora no lo encuentro. Sí, yo tengo entendido que sobre el proyecto definitivo que se había realizado, Pintos decidió hacer un cambio estructural en función de no sé bien qué razones, y eso incidió sobre la formalización del edificio, ¿no? Pero no creo que se haya hecho en pocas horas, no me parece. No, capaz que hubo como una especie de concurso interno por esto que decís, y de ahí viene el que en pocas horas se hizo, no sé. Bueno, ¿más preguntas o comentarios? Cambiamos de canal. Una reflexión muy breve, así de atrevido, pero tratando de hacer un comentario complementario y constructivo, es que si por lo pronto esta perspectiva se complementase con una pequeña axonométrica esquemática que dé cuenta de la forma urbana, podríamos ver otras cosas que no son las que vemos cuando caminamos por ahí. Yo entiendo que este punto de vista está como, no sé, a algo así como unos 10 metros del piso, no sé, pero se parece mucho a lo que vemos cuando estamos caminando, o sea, nuestra visión más o menos cotidiana del edificio. Yo creo que la axonometría como pieza, la ventaja que tiene es que además de ofrecernos una visualización de la fachada o de las fachadas que es reconocible, también nos ofrece ver los vínculos de otras dimensiones del edificio, digamos, de altura, de profundidad, etc. Y yo creo que tener una noción de qué implica este edificio para la relación de altura con sus linderos es por lo pronto interesante, digamos, es por lo pronto un dato que parece pertinente de ser manejado, ¿no? No lo sé, quizás pueda hacerse a través de una pequeña pieza complementaria. Pero creo que evaluar este edificio sin tener en cuenta esa relación, nada, que sería sano considerarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el valor del axo, ¿no? O sea, sin deformar, poner en juego una visión más o menos representativa de una fachada que en este caso es conocida, pero además permite ver otras dimensiones y establecer, digamos, otras comparativas. Pero bueno, nada, vamos arriba. Justo les tocó la pasada por el comentario general. Seguramente a otros grupos también le hubiese tocado este aluvión amigable de comentarios. Muchas gracias. ¿Algo más del grupo 1? Pasamos al grupo 2. Creo que podemos pasar al 2 porque si no no nos da mucho el tiempo. ¿Hacemos uno por grupo? Dale. En el grupo 2 en realidad teníamos más de uno, pero lo podemos hacer en forma abreviada porque probablemente puede ser redundante, y la idea en todo caso capaz que es ver más rápidamente algún que otro ejemplo como para tomar nota y que nos vayan cayendo alguna que otra fichita al respecto. A ver si puedo compartir el primero de los ejemplos que queremos mostrar. Segundito. ¿Lo tenés ahí a mano? Lo tengo abierto, sí, lo tengo abierto. Abrí ya todo acá. Parate. El grupo, empezamos por el grupo 22. A ver, ups. Listo. Voy a achicar un poquito esto.
y vamos a esta pieza que queríamos comentar como, como un muy buen ejemplo de resolución a nivel gráfico. Para empezar, bueno, la elección estuvo bien hecha. En nuestro grupo también pasó en algún que otro caso que la selección podía resultar un poco discutible y nos manejamos con cierta flexibilidad en el sentido de que había ciertos argumentos que podían uno tomar para zanjar las dudas. En este caso no, y además la esquina esta tiene todo un protagonismo por lo que es la propia complejidad volumétrica que el grupo recogió, nos parece realmente muy bien en términos gráficos a través de esta axonometría. Acá además sirve como para ilustrar la riqueza que puede tener una axonometría, porque por ejemplo permite también apreciar algo que no es menor, que es la resolución del volumen en lo que es la azotea, que no queda como una parte ignorada, sino que se trató realmente de incorporar también en la discusión lo que es esa fachada hacia el cielo que tiene el edificio, y bueno, lo que es la riqueza volumétrica creo que en esta axonometría queda muy bien representado. También lo que es la implantación, el manejo de la de hatches y de datos para que el edificio no quede flotando. Digo eso porque en algún otro ejemplo capaz que faltó incorporar linderos y algunos elementos básicos como veredas, cordón, calle, que son datos menores a nivel de lo que es el trabajo del dibujo, pero que son muy importantes para poder ubicar la pieza en su contexto. O sea, la implantación realmente es eso. Entonces, acá nos pareció que había un esfuerzo que dio buen resultado. Y que además está en línea con lo que es el propio análisis y la propia valoración. Es decir, también se aprecia una coherencia que valía la pena destacar. Capaz que ya directamente pasamos a otro ejemplo que también recoge mucho de esto que nos pareció que valía la pena recalcar. Sí. También ellos tienen una hoja más. Cierto. Perdón, gracias, Nadia. Está bueno porque sí. Muestra con detalle en realidad lo que justamente están después justificando como valoración. Hay un tratamiento como... Fíjense que con hay una gracia de aberturas. Lo que es la herrería, por ejemplo, si se reconoce que ese tipo de elementos constituyen elementos significativos y que conforman parte de lo que es el relato ornamental del edificio, que no es simplemente una cuestión epidérmica, sino que es esencial al propio edificio, y después el grupo encima hace un zoom para mostrarlo más de cerca, como que, bueno, nos da la sensación de que realmente hubo comprensión de la consigna y que hubo esfuerzo por ilustrar esto de la mejor manera posible. Dejo de compartir. Perdón, Cristian, para terminar, cortar con tanta dulzura. Sí. Dale. Y retomando el comentario de Pablo sobre la axonometría, yo creo que la otra axonometría que está muy bien realizada, yo creo que en este caso debería ser complementada con el entorno construido. No sé si todos lo tienen claro, pero sobre 18 de julio en este sector hay un ensanche que justamente, si no recuerdo mal, afecta al lindero de este edificio. Este edificio tiene la alineación antigua de 18 de julio y su lindero por 18 de julio está retirado y es de más altura. Además responde a la altura de los años 70, que si no recuerdo mal son 30 y pico de metros. En esta imagen acá arriba se llega a ver un poquito eso que dice Ernesto. Exacto, ahí se ve un poco. Y acá muy poco, ¿es cierto? A ver, capaz que nos está faltando, sí. Exacto, yo creo que esta, digamos, para que esta axonometría sea perfecta, debo ver unos arbolitos, que me supongo que no existen, ¿no? Porque en ese tramo 18 no hay árboles, pero yo creo que lo que le vendría así notable a esta axonometría para terminar de definirse toda la información
es incluir sus linderos, ¿no? Obviamente, el de Bransen no tiene, no me acuerdo si es un edificio pasante, pero el edificio de 18 es muy relevante porque tiene una alineación diferente, en la alineación frontal me refiero, y además tiene una altura mucho mayor, ¿no? Sí. Que hace que este sea, el caso que están analizando es un notable edificio, extraordinario edificio, pero tiene una situación urbana muy compleja, ¿no? Al ser... Exacto. Al tener la alineación antigua de 18 de julio, ¿no? Ahí Pablo les está haciendo el... Ahí va. Exactamente. Perfecto. Dejo de compartir un segundito para mostrar muy rápidamente otro caso que tiene mucha coincidencia con este, y cerramos con otro en el que nos parece que hay varias cosas a mejorar, que también sirve mostrar para valorar también alguna que otra cosa que quedó en el debe. Cristian, sí. Dame un segundo, aprovecho para hacer un comentario, después de pronto igual lo mencionamos, que me parece acertado el tema de los Zoom, que hay algunos grupos que han hecho como un detalle en Zoom, obviamente tiene que demostrar algo diferente, como este caso, a lo que se muestra en la perspectiva general, en el hecho general. O sea, es detallado, pero con más elementos, aparecen otras indicaciones, o sea, no es una parte de la primera perspectiva más grande. Exacto. O sea, simplemente eso, puede haber algunos casos en los que sí, o sea, es totalmente redundante viéndose más grande. Pero, o sea, totalmente. Tiene que ser algo que busca mostrar otra cosa, la parte del acceso, o un remate, o alguna singularidad del edificio que valga la pena poner en destaque. Si no, no suma. Eso no va a ocupar. Está bien, de recibo. Paso a compartir otro ejemplo. Aquí viene. Vamos con el grupo 25 ahora, que maneja un edificio que no tiene el porte del caso anterior, pero nos parecía destacable la coherencia también y la muy correcta formulación que se realiza a nivel del análisis y de la valoración. Paso rápidamente por acá para ir hacia la imagen esta, donde también cuando se habla en el texto de la riqueza volumétrica, de la complejidad de ese prisma, con sus con sus salientes, con los elementos de balcones y otra serie de cuestiones que se mencionan de una forma muy prolija y clara además, y después vemos esto, decimos, bueno, es un trabajo muy bien armado, muy acabado, muy redondo en todo sentido. Acá hay una mayor atención puesta, por más que son simples líneas, para ubicar más o menos el edificio. Podríamos preguntarnos si no puede incorporarse un poquitito más de información, teniendo en cuenta lo que comentó Ernesto anteriormente. Y más allá de eso, la pieza en sí también vuelve a ser como muy, muy convincente. Y en ese sentido, me gustaría rápidamente también traer a colación este otro caso, como para, dicho lo anterior, señalar que claramente ese pequeño esfuerzo de incorporar los linderos es fundamental, y fíjense acá como el Palacio Tapié parece estar como que necesitando un poco de su contexto, porque casi que está flotando acá, es decir, está faltándonos eso. Tenemos el tema de que acá también se recurrió a una perspectiva en vez de una axonometría, lo cual no le juega a favor a lo que es la representación gráfica, porque la axonometría podría mostrar de una forma mucho más fiel lo que es la volumetría. De hecho, el remate este de acá pierde peso y presencia en esta imagen. Y hay otros detalles, como por ejemplo, si en el texto se habla de la tripartición y del basamento de granito o negro, claramente acá podría hacerse alguna cosa para marcar más fuertemente la distinción material, ¿no? Y bueno, o sea, sin querer mostrar esto tipo por la negativa, sí me parece que acá hay margen como para mejorar notoriamente
la representación gráfica de un edificio que además no es cualquier edificio, es el Palacio Tapié, que tiene toda una presencia muy cerquita del primero que se mostró, que bueno, acá se queda un poquito en el debe. No sé si quieren comentar algo, si no, esta sería la pasada medio flash por el grupo 2. Pablo, grupo 3, ¿querés que yo muestre primero el tema gráfico y vos haces algún comentario histórico? ¿O qué preferís? ¿A mí me decías, Chelo? A Jorge, ¿dije Pablo? Ah, no, sí, dijiste Pablo. Perdón. Estaba muteado, perdona. Sí, dale. Yo voy a hacer un comentario gráfico de nuestro grupo. Traemos a Pablo Sierra para la próxima, no pasa nada. Exactamente. De invitado. Para que voy a elegir las pantallitas. Ya va, ¿eh? Ya va. Ahí les comparto. No, acá teníamos una especie como de mirada general de lo que eran las imágenes del equipo, y a partir de una mirada general podíamos hacer un comentario para todos, que era como mirando solamente en este instante el mundo gráfico de las entregas. Nosotros en el grupo tomamos algunas libertades también, como Tatiana, que era que no necesariamente queríamos mostrar el edificio entero, si había algún aporte como del detalle que aportara un poco más, además de las fotografías que ellos podían incorporar, entonces había como ciertos acercamientos. En algunos casos se hicieron el edificio entero y después un acercamiento, cosa que siempre está buenísima. Y en otros casos hicieron una captura de un rincón. Esto es el plan, esto es lo que tenemos en el equipo, donde hay algunas de estas imágenes que claramente en este uno de la Otis hace un zoom, y en el caso del Palacio Díaz también, cosa que está buenísimo poder visualizar como el detalle de lo que lo hace valorable, ¿no? Me parece que eso siempre es como un plus que está buenísimo. Cosa que no pasa en este otro, ¿no? Que en algún momento decidimos que estaba bueno arrimarnos a un sector donde el lado expresivo era un dato fundamental, pero claro, cuando lo ponemos en la hoja es una piecita súper pequeña, que finalmente si vamos a poner esto, pongamos el resto del edificio que no pusimos, porque el acercamiento lo que hace es que la página en cierta medida ocupe ese lugar. Y después hay algunos pequeños, acá a la derecha, el del medio al final, que claro, cuando nos ponemos tan lejos, perfectamente nos preguntamos por qué hacemos esta achicada del edificio. Y en esta hoja 2 lo que hay es lo mismo, pero con algunos reencuadres de las piezas, ¿no? O sea, es clarísimo en algunos que están súper pequeñitos, que deberíamos estar como mucho más cerca de estos encuadres. En el caso del cuarto, que se veía chiquito y como muy clarito, es una opción, obviamente, de reencuadrarlo y llevarlo a escala del tamaño de impresión. En el segundo de la segunda fila, que teníamos este recorte, llevarlo obviamente a más tamaño. Lo mismo pasa en el primero, que es chiquito, que nos deberíamos acercar. Lo mismo pasa en el último de la segunda fila, que es un pequeñito, que perfectamente lo que más nos interesa es su fachada, no su medianera lateral derecha. Y bueno, no mucho más, en algunos hay algún agrandamiento. Pero también ha pasado que en algunos proyectos que tienen como un diseño en su arquitectura muchísimo más delicado, estos nos parece que en algunos casos le falta como definición. Entonces, como estos ejercicios son completables para el final, y nosotros realmente valoramos cuando se completan algún trabajo que no ha quedado terminado por un tema X de tiempo, nos interesa que los puedan como mejorar, ¿no? Hay muchos de estos que quedan como con cierto, o sea, se dibujan partes del edificio, pero no se ahonda en el detallerío como
de lo que le aporta o es lo que hace valorable al edificio, ¿no? Lo mismo pasa en este de la esquina de 18 y Tacuarembó, ¿no? O sea, está buenísimo dibujado, pero obviamente tiene como mucha más información como para poder incorporar. Nada, queríamos hacer una especie como de mirada del grupo entero, porque no es que tenemos buenos y malos, sino que hay recortes y acomodes al tamaño de esto que valía la pena como de visualizar, sobre todo porque se han tomado decisiones como de, en el caso de este de arriba de la Papoñita, este edificio, que cuando se decide aproximar, no quiere decir que dejemos en blanco de lo que podemos llenar, ¿no? Bueno, nada, este era un comentario vinculado al tema gráfico, en términos generales y grandes. Dale. A ver, rápidamente respecto a lo demás, o sea, dentro de lo que es el conjunto de los ejemplos que vimos, y para no estar redundando, yo quería hacer hincapié como en alguno de los puntos flacos, o en qué cosas tener cuidado. Creo que algunas cosas ya se hablaron y para tenerlos presentes, que Laura había al principio mencionado, ¿no? Y Ernesto también siempre se menciona el tema de la referencia de las fuentes, de mencionar de dónde está sacada la información, o sea, eso es básico, y de ser crítico con la información. A veces hay algunos datos que son que cuando uno los mira dos veces, claramente hay algo que no me está cerrando, que la fecha no tiene correspondencia con el discurso que estoy diciendo, y a veces por errores en la lectura de planos de mensura y demás. Y cuando se trae una fecha, una altura, algún dato que está tomado de un plano, hacer mención, plano de mensura, de topografía del MTOP, o sea, ese es como el comentario general, que no me parecía bajarlo como con algún ejemplo singular. Y lo otro, bueno, en cuanto a la redacción, cómo están expresados, esto ya se ha dicho, pero vean lo que son los análisis, por ejemplo, del inventario de Ciudad Vieja, vayan a algún ejemplo que conozcan o que vean que tenga alguna similitud, referencia o analogía del periodo, de la época, pero principalmente para ver cómo se expresa y cómo se lleva una redacción concisa para hablar de cuáles son los elementos destacados del edificio. O sea, son como las principales elementos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros por medio del grupo hacemos referencia, principalmente los ejemplos están sobre el 18 de julio, el tema de la... Y falta como una fecha precisa o para manejar entornos, la referencia a las fotografías históricas, se puede encontrar el centro de fotografía y demás, que eso está bien, hay varios grupos que mencionan, ¿no? Deducción a partir de fotografía, o sea, ¿por qué es que surgen los datos que colocan? O sea, eso resulta siempre de principal importancia para poder recomponer cuáles son los pasos y que el que viene detrás de ustedes tenga donde afirmarse para seguir investigando, seguir trabajando sobre el edificio. Un poco eran esos los comentarios que me parecía de volcar, no sé si alguien más de grupos ocurre alguna otra cosa. No, no, Digamos, pasando al grupo 4, si dejamos tiempo para la representación. Vamos con la Pérsico, compañeros. Dale. Bueno, en este caso se trata de un ejemplo reconocido y valorado por la historia y la crítica en el Uruguay. Es una obra de Villamajó, Pucharelli Tarbe. En general nosotros tratamos de que no se tomen estos ejemplos porque hay, bueno, mucho escrito, mucho criticado, mucho analizado, y a veces eso se transforma en una carga para el grupo de estudiantes más que en una ventaja. Sin embargo, en este caso lo aceptamos y de entrada le planteamos al equipo el desafío de, bueno, relevar, mirar, estudiar lo que estaba dicho sobre este edificio, pero hacer un trabajo de producción propia.
ellos encontraron un camino que nosotros entendemos muy acertado. Voy a ir a pasar un poco por arriba el análisis y la valoración, en donde lo que debo destacar es que sí se nota que aquí hay una producción de ellos, sino una transcripción de cosas dicho por otros. Y se centraron en un análisis gráfico muy detallado que presenta una primera axonometría con un muy buen trabajo de los linderos. En este caso, además, por la calle G, es un edificio también de muy buena producción de arquitectura moderna, al que supieron hacerle una muy buena síntesis, en el sentido de que tiene el suficiente detalle y además la suficiente simplificación como para dar cuenta bastante adecuadamente de lo que es la Casa Pérsico y cuáles son sus valores. Y esto lo complementan en un principio con una serie de imágenes fotográficas de algunos de los elementos que ellos entienden y además han indicado así en el análisis y la descripción, que son los valores más significativos de la formalización de fachada de este ejemplo, con algunos comentarios en relación a esos recursos que complementan y indican también en forma, digamos, paralela al análisis escrito, cuáles son los valores de cada uno de esos detalles y que aportan al conjunto. A su vez también incorporaron las plantas del edificio con una indicación del esquema circulatorio que también trabajaron y complementan con un breve texto y con algunas imágenes del interior, muy buenas imágenes además, que, digamos, dan cuenta de lo que se indica en el análisis. Y finalmente, otra vista desde el peatón, que también, si bien esto no es un detalle, como en otros casos un zoom sobre una parte del edificio, muestra de una manera diferente a la primera imagen que veíamos, ¿no? Que tiene una escala como más aérea, como más general, que muestra un poco más detalladamente el entorno, y acá permite apreciar desde la vista que tenemos todos, ¿no? De este edificio con todas sus características. Bueno, la complementación con las imágenes del interior, que además son de autoría de ellos, del equipo, y que muestran una serie de detalles que también están referenciados tanto en el análisis como en la valoración, muestran cómo a través de las fotos y de los gráficos pudieron hacer como un análisis integral y distinto al que podríamos encontrar en algún texto previo, ¿no? Entonces nos parecía interesante mostrar por la particularidad del ejemplo y por la particularidad, por el acento que tiene el abordaje que eligió el equipo hacer con este edificio. No sé si quieren complementar alguna cosa. No, que destacar que, digamos, esto que decía Laura, que realmente el esfuerzo de haberse metido con una obra, digámoslo así, consagrada, publicada, analizada, pero darle la vuelta y hacer detalles fotográficos de, bueno, lo que vemos acá, su ventana con celosías, sus detalles en los marcos, sus franjas ornamentales de mármol, hacer un análisis de las plantas, ¿no? O sea, no quedar satisfechos con un análisis volumétrico exterior, en este caso, cuando ellos sabían que
se podía conseguir el material planimétrico y también el acceso a la vivienda. Y por lo pronto, digamos, creo que la reflexión que se llevan tiene un nivel de profundidad muy destacable. Claro, digamos, no en todos los casos se puede acceder a estos niveles de información, pero en este caso, que insisto, se trataba de una obra publicada, ellos asumieron el desafío de dar vuelta a la pantalla, ¿no? De dar un paso más y de entender otras dimensiones que no surgen, digamos, de la simple observación visual exterior. Y bueno, creemos que, bueno, digo, yo opino, igual que Laura, que es un trabajo de una integralidad buenísima. Sí, yo quisiera complementar lo que dijeron Laura y Pablo, para los que le interese profundamente el tema, sería interesante que comparen la información que brinda este equipo con, por ejemplo, la información que contiene el monográfico de Vilamajó, producido hace ya creo que casi 50 años por el Instituto de Historia de la Facultad de Lucchini, que es un libro muy importante sobre la obra de Vilamajó, el primero, ¿no? Y sin embargo, resulta interesante observar la comparación entre aquella información, ¿no? Sumamente dedicada. Incluso se podrían profundizar en otros monográficos que han aparecido sobre Vilamajó posteriormente, donde aparece esta obra, y lo que nos propone esta ficha, ¿no? Porque, como bien decían, esta ficha está aportando información sustantiva, ¿no? Y es un poco justamente el gran desafío con este tipo de trabajo, inventario, y con este tipo de obras, ¿no? Monumento Histórico Nacional, bien de interés departamental, dicho sea de paso, la ficha no consigna que es bien de interés departamental, además. Y entonces, de la comparación de esos dos documentos gráficos, como digo, el monográfico y por otro lado la ficha, uno puede observar cómo lo que hemos dicho desde el principio en el curso, ¿no? El contacto directo con la obra, con el documento, con el gran documento que es la obra, cómo permite obtener mucha información, ¿no? Y creo además que adicionalmente, como ya han dicho los compañeros, la ficha la reporta esa información de una manera muy valorable, ¿no? Realmente la cantidad de hojas no significa nada de redundancia, ¿no? Cada hoja está agregando una capa de información sustantiva más. Sí, justo yo quería también señalar ese mismo aspecto que decía Ernesto ahora al final en relación a las imágenes, ¿no? A las fotos. Las fotos no son redundantes en ningún caso, todas aportan algo diferente, están mostrando el ojo del arquitecto. Cuando uno saca esta obra se podrían sacar miles de fotos. Sin embargo, estas que están acá hablan sobre determinadas cuestiones que son las fundamentales y además hacen como un paseo por esos distintos aspectos, ¿no? Desde los elementos más destacados de la fachada hacia el interior, ¿no? Y lo que están de alguna manera complementando con otras piezas gráficas, como las plantas y esta intervención sobre las plantas para señalar lo que es el esquema circulatorio que empieza en el acceso, en la planta baja, y que después continúa y que tiene una superposición de sistemas circulatorios verticales, hasta los detalles, tanto espaciales como decorativos, en el interior, ¿no? Entonces me parece que hay también no solo una mirada desde la arquitectura en la toma de la fotografía, sino también una valoración de cuáles son las fotos que tienen que estar para complementar o decir o agregar información en relación a lo que se está señalando como significativo de la obra.
Bueno, dejo de compartir. Comparto yo una ficha. Vale. ¿Les parece? Vale. Vamos a aclarar después de esta ficha que vimos que también se aprende de otro tipo de situaciones, ¿no? Por las dudas. La ficha que vamos a ver, si la logro, ahí va, ya la encontré. Permítanme. Y como esto es un curso y venimos a aprender, bueno, vamos a ver cosas de las que podemos aprender. Acá tenemos un edificio que está situado en la calle G, en casi Colonia, entre Colonia y 18. La acera impar, quiere decir la acera que está del lado oeste, es lindero al de la esquina con Colonia. Es una ficha que a primer golpe de vista parece interesante el planteo. Sin embargo, cuando uno empieza a escarbar, aparecen algunos problemas, ¿no? Cuando uno lo empieza a mirar con detenimiento, aparecen algunos problemas que ya hemos señalado. Por ejemplo, quizás el más notorio tiene que ver con lo que yo había señalado hace un rato de hacer un control cruzado de la información y lo que se produce. Es decir, que lo que se dice en el texto esté reproducido en los gráficos y que lo que se dice en una parte del texto esté corroborado en otra parte del texto. A modo de ejemplo, en el texto se destaca, en general, lo que podríamos llamar, no se le menciona de esta manera, pero la tectónica, ¿no? El revestimiento murario de las fachadas, ¿no? En base a revoque, y el revestimiento de un zócalo granítico en la planta baja. Sin embargo, cuando vamos al dibujo de la fachada, vemos que justamente ese revestimiento granítico, igual que se mencionaba hoy respecto al edificio Tapie, no aparece. Entonces, no es lógico que un elemento, que es un elemento significativo de la formalización del edificio, no aparezca consignado en el gráfico. Un detalle que tiene que ver con los destaques de la valoración, tiene que ver con se menciona aquí que es un elemento, que es un edificio, permítanme, lo voy a decir textualmente, una fachada limpia sin ornamentación. Bueno, a ver, habría que definir un poco más precisamente qué significa ornamentación, ¿tá? Porque esta fachada tiene ornamentación, solo que utiliza elementos ornamentales en clave moderna, es decir, introduce ciertos, o sea, no hay grandes molduras, chambranas, guardapolvos, etcétera, de una arquitectura decimonónica o del siglo XIX, sino que utiliza sutiles elementos ornamentales o decorativos, si ustedes quieren, pero propios de la arquitectura moderna, justamente de los años 40, ¿no? En ese sentido, me permito, voy a hacer un zoom. Díganme si lo está haciendo zoom la. Sí, está. Entonces, por ejemplo, observen ustedes cómo aparecen en los balcones unas pequeñas cornisitas, aparece una pequeña cornisa sobre los dinteles en planta baja. Aparece un cambio en el plomo del muro sobre los dinteles de las ventanas de las plantas altas. O sea, elementos muy sutiles, extremadamente sutiles, propios de esta arquitectura moderna, pero que son fundamentales en la configuración formal, ¿verdad? En la composición de esta fachada. O sea, esta fachada
no sería igual con un revoque plano. Si mañana, o sea, ¿cuál es la utilidad de la ficha, ¿no? Una ficha de inventario. Bueno, si yo observo estos elementos, los detecto, los convierto en elementos significativos, podría decir, la composición formal, la materialidad y los detalles ornamentales de la fachada son elementos significativos. ¿Por qué? Porque si mañana alguien decidiera, como ha sucedido tantas veces, quitar este revoque o revestir planarmente con un revoque liso toda esta fachada, perdería un valor formal realmente extraordinario, a mi modo de ver. Entonces, estas cosas tienen que ser identificadas en primer lugar y luego consignadas. ¿Ah? Consignadas a través del texto, también a través del dibujo. Y ahí voy al dibujo nuevamente y les hago notar, por ejemplo, que ese guardapolvo que aparecía o esa pequeña cornisita que aparecía sobre los dinteles de planta baja no está, que este cambio de plomo de muro sobre los dinteles de las ventanas de las plantas altas no tiene absolutamente nada que ver lo que está dibujado con la realidad, y que además faltan elementos como, por ejemplo, el pasamanos de los balcones, ¿no? Un caño metálico, ¿verdad? Que da un remate sumamente valioso, significativo, peculiar a estos balcones que estamos viendo. De la misma manera, hay que tener cuidado en el dibujo, hay que mirar con carácter de investigador. Por ejemplo, a mí me resulta muy extraño que estos vanos continúen hasta el piso, los tres vanos de los balcones. Yo me animo a asegurar de que eso no es así. Uno de ellos debe ser puerta, me animo a decir que los otros dos muy probablemente sean ventanas. Y más probablemente, me imagino que este debe ser puerta, el de la izquierda, y estos dos deben ser ventanas con antepecho, y así debería estar dibujado. Habría que mirar por acá, por los agujeritos estos del balcón, para poder detectar ese detalle. Siguiendo con los detalles, observen ustedes que esta ventana está colocada en el dibujo a plomo exterior del muro, ¿no? Eso es muy raro en nuestra arquitectura, rarísimo, absolutamente. Y obviamente esa ventana en este edificio no está a plomo exterior de muro, sino que por el contrario está a plomo interior. Fíjense acá que utilizaron, es más, la chambrana la jamba del vano la utilizaron para colocar un cartel, ¿no? Quiere decir que el cerramiento vidriado está a plomo interior y no a plomo exterior como se estaba vinculado. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, sí, tiene mucha importancia porque hace a la configuración del edificio. De la misma manera, las carpinterías, ya no solo en la metálica de la madre, de las barandas, el pasamano de los balcones y la carpintería de hierro de planta baja, sino que la carpintería de madera, tanto de las ventanas como de las protecciones, de las cortinas de enrollar, también son elementos significativos. Si yo a esta fachada le cambio estas cortinas de enrollar y le pongo ventanas corredizas de aluminio, sin duda va a perder mucho, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen que hacer este juego de la tapadita, digamos. Yo tengo un elemento, lo cambio por otro, ¿no? Hasta diría de esos que ahora son tan frecuentes, ¿no? Cambio estas ventanas estupendas de madera y estas cortinas de enrollar de madera por unas de PVC y una ventana de aluminio. Sin duda esta fachada va a perder muchísimo, ¿no? Entonces de ahí deduzco de que hay elementos significativos. También en el dibujo hay que tener cuidado con no agregar otras cosas que no existen. Por ejemplo, acá en las puertas de planta baja
aparece una cuestión que en la arquitectura anterior a esta se llamaba chambrana, esa moldura, digamos, que recorre las aristas verticales y el dintel del vano. Es muy raro que una edificación de estas características, de este estilo en particular, tenga ese tipo de solución, ¿no? Y cuando uno la ve la dibujada, le llama la atención. Y obviamente cuando viene la foto, puede observar, no sé si el zoom alcanza, pero, uy, ahí volví. Pero sí existe esta pequeña cornicita del dintel que mencioné hoy, que unifica los tres vanos de planta baja, pero no, y obviamente existe el zócalo granítico, ¿verdad?, que incorpora la ventilación, debe ser seguramente de un sótano que tenga el local comercial, pero no existe la moldura en los elementos verticales como está dibujada, ¿no? Entonces, evidentemente, la definición formal de la planta baja con este elemento horizontal y este elemento horizontal de zócalo, o sea, esta pequeña cornisa y este zócalo inferior, ¿verdad?, es bien diferente que lo que se está dibujando aquí, ¿no? Y bueno, y lo del el plomo de la ventana. A ver, evidentemente estamos hablando de poner la lupa, de mirar los detalles, ¿no? Es decir, ustedes dirán, bueno, este trabajo lo criticaste un montón, ¿está tan mal? No, para nada está tan mal, ¿no? Es más, yo dije al principio que cuando uno lo mira como una primera mirada global, normalmente nosotros agarramos una ficha y le damos una pasada así para formarnos una idea cómo viene presentada, y justamente uno, la primera impresión que se lleva, sin hacer este zoom que acabo de hacer, se lleva una impresión favorable, una impresión positiva. Da pena que después, como decía, o por el nivel de detalle que se desarrolla, o por faltar este control cruzado de lo que se está reportando, de lo que está informando por un lado, valorando por otro y dibujando por otro, no se logre un producto que podría, o sea, estaba todo, digamos, servido como para ser mucho mejor, ¿no? Un último elemento que quisiera mencionar, no es este el caso, pero en algún otro de este tramo ha aparecido, tengan cuidado con las apreciaciones estilísticas, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Con nuestro medio, en general, nuestra arquitectura casi por definición es ecléctica, ¿no? Entonces, y sobre todo en algunas manifestaciones estilísticas, son muy pocos los ejemplos, digamos, puros o relativamente puros, ¿no? Sobre todo pasa con el Art Nouveau. Hay como una tendencia. El Art Nouveau ha sido un estilo muy revalorado en los últimos tiempos. Y entonces, todos queremos tener Art Nouveau, ¿no? ¿Art Deco no será? No, Art Nouveau. No, Art Deco sí. Digamos que Art Deco tenemos para tirar para arriba, ¿no? Pero Art Nouveau seguramente no tanto. Y hay como una especie, es cierto, hay ciertas edificaciones que tienen detalles, que tienen elementos, manifestaciones, que responden a una estilísticamente al Art Nouveau, ¿no? Pero de ahí a decir de que es un fiel ejemplo del Art Nouveau parece excesivo, ¿no? De hecho, si ustedes observan el libro de Lucchini y otros trabajos de arquitectura nacional, de la bibliografía de arquitectura nacional, van a ver que no son muchos los casos de edificaciones Art Nouveau, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los juicios absolutos, digamos, y la asignación de fidelidades estilísticas, ¿no? Una cosa es decir, bueno, tiene elementos Art Nouveau, por ejemplo, en los balcones, en ciertos elementos decorativos de los revoques, etcétera, etcétera. Y otra cosa es decir, bueno, este es un edificio que responde. Parece un paso excesivo llegar hasta allá. Listo. Dejo por acá.
Muy bien, bueno, si les parece, podemos ir como cerrando esta etapa, si están de acuerdo. Creo que los comentarios que hemos vertido con los distintos ejemplos son bien elocuentes de la diversidad del acervo arquitectónico que tenemos en la zona de estudio y también de los posibles enfoques y abordajes, ¿no? Como comentaban los compañeros previamente, hay oportunidad de revisar y reentregar esta primera etapa, este ejercicio 1, al final del curso. Por lo tanto, ustedes, con los comentarios que hoy recibieron en términos generales y en particular aquellos casos que se estudiaron uno a uno, y con los comentarios que van a recibir como devolución, van a tener justamente elementos como para poder reformular si es que corresponde. Laura, ¿tú querías hablar porque justo estás muteada? Ah, perdón, me pareció que sí, no quería pasarte por arriba. Les vamos a invitar ahora a pasar a la segunda etapa de la clase, que es también la segunda etapa del curso. En definitiva, ahora, con los comentarios que hacía Ernesto, con las fichas que estuvimos viendo, fuimos de alguna manera introduciéndonos en algunos detalles, que son detalles constructivos, ¿verdad? Y justamente lo que estamos haciendo es proponiéndoles a ustedes afinar la mirada, de manera de que puedan ir cada vez más en profundidad, conociendo y reconociendo aquellos aspectos valorables de los edificios que vamos estudiando. Entonces les vamos a compartir ahora una presentación que tiene como objetivo introducirnos en esta nueva parte del curso y luego les vamos a explicar en qué consiste el ejercicio 2, que va a tener varias etapas, pero hoy lo que vamos a ver es el ejercicio 2 en su primera, justamente en su primera parte. Así que comparto con ustedes y bienvenidos a los comentarios, por supuesto, todos los que quieran participar. Voy a intentar ser medio breve para no aburrirlos, porque van a tener unas cuantas semanas de trabajo con estos temas. Como les decía, vamos a desplazar un poco el foco de interés ahora, no porque nos vayamos a olvidar de los aspectos de valoración, todo lo contrario, desde el punto de vista estilístico, urbano, arquitectónico en términos de composición o estilístico, sino porque queremos hacer una especie de recorrido por los aspectos técnicos constructivos que también hacen a este patrimonio arquitectónico, que también generan un punto de valor, ¿verdad? Siempre nos está importando a nosotros enfocar en la valoración. El acervo arquitectónico es muy amplio, no todo es patrimonio, y nosotros aquí estamos justamente tratando de afinar ese criterio que nos permite reconocer qué elementos de nuestra arquitectura pueden ser representativos de la misma y por lo tanto representativos de nosotros como grupo, como arquitectos, como ciudadanos, ¿verdad? Bueno, hoy lo vamos a hacer enfocando a partir de ahora justamente lo que tiene que ver con los aspectos constructivos o tecnológicos, digamos, de la producción arquitectónica. Este es un tema que está en la base de la definición del patrimonio, efectivamente, porque nosotros estamos operando con la materialidad, ¿sí? Nosotros les estamos proponiendo hacer ejercicios enfrentados a distintos edificios. Justamente lo que tenemos ahí es el documento madre. Como decía Ernesto, el edificio es el documento principal, ¿no? Y lo interesante es que en él vamos a encontrar algunos elementos que son también de valor, ¿sí? Desde el punto de vista material. Así lo decía esta persona que está citado allí, que es Jean-Louis Luxen, que fue secretario del ICOMOS. El ICOMOS es el Comité Internacional de Sitios y Monumentos, ¿verdad? Vendría a ser la organización a nivel internacional que es consultora de la UNESCO para la definición de lo que es el patrimonio, en nuestro caso construido. Y fíjense que este señor Luxen decía que el patrimonio construido es un conservatorio de procedimientos de construcción especializados o de tecnologías tradicionales cuya ingeniosidad merece reconocimiento y protección. Acá Luxen está haciendo énfasis en un aspecto que muchas veces cae, ¿verdad?, porque pasa desapercibido, que es justamente el saber hacer. El saber hacer que conduce a una determinada obra de arquitectura y a su perdurabilidad, ¿no? Nosotros heredamos y legamos edificios, arquitectura que puede ser considerada patrimonio para las generaciones actuales o futuras, y donde allí de alguna manera se plasman muchos elementos que tienen que ver con el hacer arquitectura. Por eso nosotros nos vamos a detener brevemente en este aspecto, y lo podemos hacer para cualquier época, ¿verdad? La época más industrializada o la época más artesanal, porque allí justamente están encerrados todos los pasos y procesos productivos que explican el porqué de un edificio,
que le dan razón de ser y que justamente por eso sustentan también valores propios del edificio y del conjunto arquitectónico que integra. Acá justamente queríamos mostrarles algunos dibujos que están tratando de comunicarnos esto. Estos dibujos no son nuestros, son del arquitecto Carlos Moreno, especialista en patrimonio, es argentino, ¿verdad? Y que tiene varios libros, son muy recomendables, algunos de ellos están en biblioteca, otros los pueden descargar de la web, ¿sí? En Argentina sus libros han sido publicados, y es justamente un estudioso de la arquitectura de lo que sería la provincia de Buenos Aires, que tiene un parentesco muy grande con nuestra arquitectura, porque nosotros, en Montevideo, Buenos Aires, toda la franja, digamos, sur de nuestro país, estuvo vinculado directamente en aquellas primeras etapas coloniales, ¿no? Y Moreno, que hace estos dibujos, tiene un montón de láminas, todo su análisis lo dibuja, nos muestra cómo el proceso productivo de una obra en mampostería cerámica, como la que estamos viendo, seguramente la construcción de un edificio religioso o de cierta categoría por la escala que tiene, concentra una serie de aspectos interesantes, que después que está terminada la obra parecería que no existen, pero que han sido de alguna manera su sustento material, ¿no? Su sustento espacial. Entonces, por ejemplo, podemos detenernos un ratito a mirar esta imagen, ¿verdad? Esta ilustración, y observar cómo él está dando cuenta de la forma en que se produce la materia prima básica de ese edificio, que es el ladrillo cerámico, ¿no? Si nosotros prestamos atención, vamos a reconocer aquí a la derecha, abajo, por ejemplo, la presencia de un pisadero de caballos, ¿no? Que es el lugar donde hoy, actualmente, y en muchas partes del interior de nuestro país, se puede ver esta misma práctica, se mezcla, gracias a la pisada de los caballos, ¿verdad? Se mezcla la materia prima, que no es ni más ni menos que tierra, ¿verdad? Mezclado seguramente con estiércol, quizás también con alguna fibra natural, ¿verdad? Está allí procesándose para lograr una mezcla homogénea, para luego pasar a una etapa de conformación de la pieza que está a cargo de estos señores que están justamente atrás del pisadero, ¿no? Si ustedes ven allí, si prestan atención, Carlos Moreno nos dibujó hasta el molde que utilizan esos formadores, como así se llaman estas personas, ¿verdad? Que ejecutan un par de ladrillos a la vez, porque ese es un molde de madera, muy sencillo, sin fondo, que permite rápidamente completar el molde y generar la pieza. Una pieza que está en crudo, ¿verdad? Que va a pasar a una etapa de secado, que es la que está acá atrás, y ahí ustedes ven a esa persona que está encargada del secadero, cómo va levantando las piezas y las va poniendo de canto para que empiecen a orearse, porque evidentemente esa pieza en estado fresco es prácticamente no se puede manipular, pero debe ser secada previamente naturalmente para después sí pasar al proceso de cocción, ¿no? Entonces, en este rinconcito nosotros ya tenemos toda la etapa, digamos, de estado fresco de un material básico que además constituye un material que ha estado presente siempre en nuestra arquitectura y que todos los edificios que ustedes estudian en algún punto lo utilizan. Quizás para resolver los aspectos estructurales, quizás para resolver los aspectos del envolvente, los cerramientos, los tabiques, los muros, de una manera, digamos, con menor compromiso. Y bueno, si seguimos mirando la figura, vamos a encontrar al fondo, y no los voy a entretener con esto, porque después ustedes pueden hacer este mismo análisis, van a encontrar el horno, ¿no? El horno de campo, el horno de pila, el horno de montón, son todas designaciones para ese horno tradicional, que se construye con la propia pieza en crudo, ¿verdad? Que permite colocar en estas especies de troneras el combustible, y acá estamos viendo justamente a los encargados de colocar el combustible, al oficial hornero, fíjense que hay alguien que tiene que saber la técnica de cómo apilarlos para armar esa gran montaña, ese gran edificio efímero, digamos, de ladrillos crudos, ¿verdad? Donde se va a incorporar, por ejemplo, la leña como combustible, aunque en nuestro país, por ejemplo, también se usaba los huesos del ganado, algo que abundaba, ¿verdad? Se usaba algunas plantas como el cardo. Hay varias crónicas que cuentan justamente cómo es la práctica de los hornos de campo en la época colonial. Y bueno, son todas estas personas, digamos, y son todos estos oficios o estas especialidades del trabajo las que conducen a la obtención de esa materia prima, que es el ladrillo, que es la que de alguna manera va a dar lugar a la forma, al volumen y a la espacialidad del edificio. Pasemos a mirar el edificio brevemente, y acá nos encontramos con otros varios detalles que Carlos Moreno muy generosamente nos ilustra. Por un lado, encontramos algo que puede llamar la atención,
es los andamios, ¿verdad? Obviamente, estructuras auxiliares que desaparecen, pero que no son las únicas estructuras auxiliares. Si ustedes observan, acá tenemos la construcción de una bóveda y aparece la famosa cimbra, ¿no? Ese nombre que se le da a esa estructura auxiliar, encofrado curvo, que responde a la forma que es definitiva de la bóveda y que es la que le permite, gracias a todos sus soportes y sus triangulaciones, ¿verdad?, soportar el peso de los operarios y de todos esos ladrillos dispuestos a librillo, como los libros, ¿no?, puestos apoyados en el lomo, ¿verdad?, justamente generando la curvatura esperada. Si ustedes se fijan, entonces, acá hay una serie de elementos auxiliares que nosotros pues no vamos a ver en la obra construida, pero que en algunos casos son realmente estructuras importantes, ¿no?, y que están hablando del saber hacer de un carpintero. Ahí hay un carpintero que tiene claro el tema de la espacialidad, que tiene claro el tema de los esfuerzos, que construye ese elemento auxiliar que después desaparece para dar lugar al uso de ese mampuesto en la construcción de una bóveda. Si nos fijamos, algo también bien interesante es ver cómo están construidos los andamios, ¿sí? No son andamios independientes como los de ahora, son andamios dependientes de la propia producción de la arquitectura, porque estos andamios que están soportados en estos puntales están también soportados por estos travesaños que se meten en el muro. No es que se metan en el muro, se apoyan en el muro a medida que el muro va creciendo, ¿verdad? Entonces aparecen esos travesaños y esos puntales soportando ahora sí los tablones. ¿Por qué comento esto? Porque resulta que cuando se retiran esos travesaños, quedan unos huecos en los muros que tienen nombre propio. Esos son los famosos mechinales, ¿sí? Así que cuando uno mira construcciones más antiguas, ve unos huecos cada tanto que no tienen una razón de ser muy, muy fácil de identificar, y resulta que están expresando cómo y dónde se colocaron los travesaños para poder armar el andamio a medida que se elevaba la construcción. Fíjense que se apoyan en unos muros de un espesor importante, ¿no? Cuestión interesante a ir observando, porque en todos los edificios que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del curso, vamos a encontrar justamente en los espesores del muro mucha información en relación al sistema estructural que sustenta esos edificios. Entonces, como acá estamos en un sistema de muro portante, que además Carlos Moreno nos muestra claramente que se hace aquí la zanja para lo que es la cimentación corrida, ¿verdad? Está todo dibujado. Bueno, aquí ya sabemos qué tipo de espacialidad, qué carácter va a tener ese edificio en cuanto a su relacionamiento interior-exterior. Entonces, evidentemente, podemos ir reconociendo algunos atributos propios del espacio de ese edificio gracias a sus lógicas constructivas, ¿no? Bueno, así podríamos seguir bastante más observando este dibujo para ver otros datos que realmente son importantes, como por ejemplo el tipo de mano de obra, ¿no? Quizás a alguno le llamó la atención que acá la mayor parte de los que están trabajando son personas negras o son indios. Bueno, eso está hablando de la cultura de Buenos Aires, ¿verdad? La cultura de la mano de obra de Buenos Aires, y fíjense quiénes son, qué tipo de tareas ejecutan, ¿verdad? Y cómo hay una especialización del trabajo y una organización del trabajo en una secuencia productiva que tiene unos tiempos, que tiene unas formas de producirse y que explican por qué, por ejemplo, los edificios antiguos llevaban tanto tiempo construirlo, así como explican también su durabilidad en el tiempo. O sea que simplemente observando algunos detalles constructivos, como los que nos refleja Carlos Moreno, nosotros podemos hacer un análisis bastante más interesante, ¿verdad?, de esa materialidad que se nos presenta a golpe de vista cuando nos enfrentamos al estudio de un edificio. Vean ustedes, esta ya es una foto de Montevideo, acá estamos en Barrio Sur, ¿verdad? Ro y la Rambla. Estamos viendo una foto, esto forma parte del catálogo de fotos disponible para todo público, dominio público del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, que muchos de ustedes ya han estado, digamos, conociendo a partir del ejercicio 1, y pueden ver cómo justamente son esas lógicas constructivas también las que definen una cierta fisonomía de la ciudad. Hoy hablábamos del skyline, cuando hablábamos de la Torre del Gaucho, ¿verdad? Y entonces hacíamos mención a algunos elementos tecnológicos que evidentemente que son de un periodo determinado, ¿verdad? Y esos son los que nos permiten esas grandes alturas, esos desarrollos diferentes. Ahí está Montevideo que estamos viendo acá. Esta foto, si bien no tiene una fecha precisa, nosotros observando, simplemente observando, ¿qué cosa está construido? ¿Cómo está construido? Podríamos llegar
a apostar, ¿verdad? Ser audaces y decir, bueno, es más o menos de tal entorno. Si miramos en primer plano, que es lo que les voy a convidar ahora, ustedes van a ver algo muy parecido a lo que vimos recién con Carlos Moreno. Una obra en mampostería cerámica, muros que suben de a poco, ¿verdad? Carpintería, fíjense la carpintería acompañando la construcción de los muros y definiendo la forma de los dinteles. Si se fijan en la foto acá atrás, yo me voy con el mouse para acá atrás, ahí tienen las carpinterías robustas, ¿verdad? De madera, de esas aberturas que se van colocando a medida que se va elevando el muro. Fíjense en los andamios, es idéntico a lo que nos dibujó Carlos Moreno para la época colonial, ¿verdad? Tenemos allí los travesaños metidos en el muro y los puntales, o sea que acá también quedan huecos. Vemos algunos artilugios de refuerzo estructural que podemos reconocer en estas columnas, ¿verdad? Que están reforzando aquí los paños de ladrillo. Y vamos reconociendo entonces que aquí estamos viendo una obra de carácter muy tradicional, con materiales además completamente disponibles en nuestro medio, ¿verdad? Estamos pudiendo identificar entonces cuáles son las prácticas asociadas a este tipo de obra. Pero si prestamos un poco más de atención en la foto, al fondo de la foto, allá entre la niebla, vemos esto, ¿verdad? Vemos algo que emerge, y ahí tenemos de alguna manera un llamado de atención. Acá hay un punto de inflexión en lo que es la lógica constructiva asociada entonces con el carácter definitivo de los edificios. Y es que estamos viendo emerger algo en altura. A veces hacemos, cuando es presencial, que es mucho más interesante, podemos hacer algunas preguntas como para preguntar qué es lo que estoy viendo, ¿sí? Yo voy a regalar la respuesta ahora, pero voy a comentar que lo que estamos viendo es la construcción del Palacio Salvo, ¿sí? El edificio que está a la izquierda es el Palacio Salvo y ustedes ahí no ven ningún muro portante porque lo que están viendo es el esqueleto de hormigón armado. Y como todos más o menos reconocemos la época de construcción del Palacio Salvo, sabemos que es a mediados de la década del 20, 1920, bueno, entonces esta foto es aproximadamente de 1923, 24, 25, cuando el Palacio Salvo empezaba a levantarse. Interesante también observar que a la derecha tienen otro edificio que también sube en altura, que es predecesor del Palacio Salvo, que es el Jockey Club, y cuya estructura también es parecida, digamos, responde a las mismas lógicas estructurales que sustentan el Palacio Salvo. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del hormigón armado, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro país fue, de alguna manera, no digamos que vanguardista, pero que sí que estuvo a la altura del escenario internacional, porque aquí se comienza la producción de cemento muy tempranamente, ya en 1911 teníamos nuestra primera fábrica nacional, pero teníamos importación de cemento Portland, por lo tanto ya se había incursionado en estructuras lineales como las que nos posibilita el hormigón armado, y por lo tanto en elevar los pisos y crecer en altura, definiendo entonces otro skyline de la ciudad, ¿verdad? Ese Palacio Salvo, que es de alguna manera un hito de la ciudad, lo representa también por su altura, sus 95 metros sobre el nivel de vereda, ¿verdad? Si por tantos años perduró, no solo nos está expresando aspectos compositivos, estilísticos, temas relacionados con quiénes eran sus propietarios, o su forma de uso, su tipología, sino también los avances tecnológicos que el Uruguay era capaz de asumir en esa época, ¿verdad? Entonces fíjense que, si vuelvo para atrás, y discúlpenme que voy para atrás, esta foto es de 1925 y nos está mostrando la coexistencia y las virtudes o ventajas y desventajas de los distintos modos constructivos y tecnologías constructivas que hacen, de alguna manera, el sustento de nuestro patrimonio. Obviamente yo recorro la foto y no todo es patrimonio, pero podemos llegar a identificar varios elementos, varios edificios destacados nomás en este sector de ciudad, y ahí podemos de alguna manera hacer la reflexión sobre cómo están construidos. Ese cómo están construidos nos está devolviendo muchos aspectos valorables que tienen que ver con el saber hacer acuñado en nuestro medio. Es eso justamente a lo que se dedica una rama de la historia, que seguramente sea nueva de escuchar para ustedes, porque también lo es a nivel de disciplina, entendida como tal, que es la historia de la construcción, ¿verdad? Así como estudiamos historia de la arquitectura en relación a las distintas corrientes ideas que sustentan los distintos enfoques compositivos,
también existe una historia de la construcción que en realidad suma aportes de otras disciplinas, ¿sí? Le interesa la economía, le interesa las cuestiones ambientales, le interesa la ingeniería, le interesa una cantidad de aportes que hacen a la producción arquitectónica, ¿no? Y sobre todo le interesa explicar cómo se hizo un determinado edificio. Entonces, sin duda, recorrer esto, este camino de la historia de la construcción para los que estamos en patrimonio es fundamental, ¿verdad? Porque nos va a aportar una gran cantidad de datos que son justamente aquellos que sustentan valores del edificio. Así que les queríamos mostrar justamente la existencia de esta disciplina, que es de alguna manera el motivo de la generación de muchas asociaciones. La primera es la de Construction History Society, que es de Gran Bretaña, ¿verdad?, el Reino Unido, y justamente fue el primer organismo que aporta este enfoque. Y después que ella se configuró, aparecen otras asociaciones, y en los distintos países van a encontrar justamente material referido a las lógicas constructivas de cada país. O sea, cada país o cada región empieza a reconocer en eso un valor adicional. Y por supuesto, esto está al servicio del patrimonio, ¿no? Así que ahí tienen a la francesa, fíjense, ¿cuál es la foto de portada de la página? Porque nos habla un poquito de qué es lo que ellos interpretan como interesante de estudiar desde el punto de vista de la historia de la construcción, ¿verdad? Fíjense la de Bruselas, observen también la portuguesa, ¿verdad? Con las distintas estructuras, ahí aparecen distintos materiales, distintos componentes constructivos, bien interesante ver qué acasos analizan, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la americana. Obvio, la americana, hoy hablaban de los rascacielos, ¿no? Estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, eso es lo que tienen los americanos en su patrimonio arquitectónico, y es a eso a lo que se dedica esta organización. Bueno, entonces, en síntesis, digamos como para cerrar esta primera etapa, podríamos decir que observar cómo está hecho es sin duda una fuente de información y también un escalón más para mejorar, para complementar y profundizar nuestra valoración del edificio. Esta foto la saqué yo en la ciudad de Antigua, en Guatemala. La verdad es que estábamos haciendo una visita de otro edificio que estaba justamente a espaldas de este, pero daba un gran patio como corazón de manzana gigante, ¿no? Y en Guatemala estaba todo en obra, eso es cierto, es una ciudad muy particular, muy pequeñita, y tiene más de 100 iglesias, para que ustedes se hagan una idea, tiene digamos una historia muy interesante. Cuando me doy vuelta, veo a este señor cortando con ese tipo cuchillo, no sé qué nombre tendrá esa herramienta, ¿verdad?, dándole la forma a ese ladrillo que va ahí, en esa esquinita, donde termina el muro, pero el muro está con una curva y arranca el dintel, ese tampoco, no sé ni qué nombre decirle al dintel, cómo describírselo, pero ahí no hay una sola recta, ¿verdad? Y este hombre estaba prácticamente, que yo les voy a decir, tallando in situ la pieza de reposición porque tenían que completar ese portal. Bueno, este hombre seguramente tenía todo el expertise, ¿verdad? Y ese es un expertise que habrá heredado de otros albañiles como él, que conocen cómo se colocan esos ladrillos que no están ni horizontales ni son prismáticos, ¿verdad? O si son prismáticos de origen, pero después terminan justamente tallados para conformar estas formas. Entonces aquí lo que tenemos es un poco el saber hacer acumulado como parte del valor intrínseco de la materialidad de los edificios. Ese es un primer punto. Pasemos ahora al punto que también nos interesa a nosotros, que es, bueno, cómo nos tenemos que parar como arquitectos, cómo nos tenemos que especializar, ¿verdad?, para la intervención. Nosotros somos los que proponemos ese continuo proceso de reutilización de los edificios que también los hace perdurar. Y justamente aquí es lo que tenemos que tratar de incorporar en este punto, ¿no? Entonces acá tenemos a otra referencia, Alfonso Muñoz Cosme, que tiene una cantidad de libros relacionados con justamente el patrimonio, con algunos componentes particulares del patrimonio, pero que nos trae una frase muy general que dice que siempre para restaurar hay que saber de qué estoy hablando, qué es lo que tengo entre manos, ¿no? Entonces siempre necesito hacer un proceso de documentación e investigación del bien cultural en profundidad. Es algo como obvio, de perogrullo, pero en cuestiones de patrimonio es un paso fundamental que no se debe pasar por alto, ¿verdad? Esta investigación, esta documentación de la materialidad es fundamental para poder tomar decisiones apropiadas en cuanto a cómo restaurar el edificio, ¿no? Entonces,
les vamos a invitar como a introducirnos en esto que nosotros llamamos los estudios previos o preliminares, ¿verdad? Son aquella serie de actividades técnicas realizadas sobre la materialidad antes de tocarla, ¿sí? Que tienen como objetivo saber qué es, cómo está construido y cuáles son sus capacidades, ¿no? Hay publicaciones específicas sobre esto, hay cursos de especialización sobre esto, y es lo que te permite después, pásense a la foto de la derecha, decir, ¿y qué hago ahora con esto? ¿Verdad? Ahí lo que están viendo es un muro de una casa, del año 1830 aproximadamente, que está instalada en el sitio del Monumento Histórico Nacional Calera de las Huérfanas, ¿sí? En realidad este es un muro construido por Julián Laguna, que fue un propietario de ese sitio, por ahí por la década de 1830, que hoy está en este estado y que justamente forma parte de un trabajo que estamos haciendo ahora en facultad sobre la restauración e intervención de un elemento como este. Uno diría, bueno, algo muy sencillo, fíjense, lo que nos encontramos, tenemos que saber bien cómo está y de qué está hecho para poder decir, bueno, cómo lo intervendríamos, ¿sí? Es una incógnita, muy simple en cuanto a que se trata de un elemento aislado, pero muy compleja justamente en su definición material. Y esto ha sido preocupación en todos los tiempos, ¿verdad? Quizás es interesante comentar que la práctica de la conservación del patrimonio, aunque se ha hecho desde tiempos inmemoriales, ha empezado como a sistematizarse en los últimos 70, 80 años, ¿verdad? Entonces hay una serie de escuelas y una serie de equipos y de consultores que se han especializado en esto, que son los que tienen de alguna manera las claves para poder resolver problemas constructivos que se presentan justamente en edificios tan importantes como el Partenón en la Acrópolis de Atenas, ¿verdad? Y también tengo que comentarles, porque es así, que la práctica de la conservación es también una práctica de ensayo y error, ¿verdad? Porque se ha ido viendo justamente cuáles son los mejores criterios y procedimientos para la intervención. No siempre porque las intervenciones hayan salido todas magníficas, sino por el contrario, porque se han visto defectos y errores que nos han permitido hoy por hoy prender las alarmas, entender claramente que no puedo intervenir si no entiendo cómo está hecho, porque podría yo estar generando un problema a futuro. Esto fue lo que le pasó a la Acrópolis de Atenas. Si le pasó a la Acrópolis de Atenas, imagínense con qué responsabilidad tenemos que tomar nosotros, también nuestro propio acervo arquitectónico, porque esto es lo que está sucediendo. El Correo de la UNESCO, que es una revista de la UNESCO justamente del año 1977, ya en el 77, fíjense hace cuántos años, advertía de problemas que pasaban en el Partenón. Y decía que no era un problema de estático, o sea, no era un problema de estabilidad de los edificios, pero sí se estaba observando el proceso de fisuración, una fisuración generalizada, provocada por elementos metálicos que se habían insertado en el momento de la reconstrucción. Se había hecho un proceso de recuperación del monumento, se habían vuelto a colocar algunas piezas en su sitio, algo que se conoce como anastilosis, ¿verdad? Y se había hecho tratando de ensamblar las piezas con insertos metálicos. ¿Eso por qué se hizo? Y bueno, porque ellos tuvieron, por un lado, la necesidad de hacer un mantenimiento, una reconstrucción del monumento, pero también porque habían sufrido unos cuantos sismos, y esos movimientos sísmicos habían deteriorado por exceso, digamos, al edificio, comprometiendo evidentemente ahí sí sus aspectos estáticos o de estabilidad. Entonces, entre 1896 y 1933, se hicieron varias campañas de restauración que generaron algunos problemas posteriores, ¿sí? Y justamente el problema vino por la incorporación de materiales que no se incorporaron de la forma apropiada, ¿no? Aquí pueden ver una foto del ingeniero que estuvo a cargo de algunas de estas restauraciones, ¿sí? El ingeniero Balano, que evidentemente con su criterio técnico, con su saber hacer y con la poca experiencia que había en la intervención en edificios, utilizó la mejor solución que se le ocurrió, ¿verdad? Pero, como les cuento ahora, esa solución implicó la incorporación de algunos elementos metálicos, por ejemplo, para unir las distintas partes del fuste de las columnas, que no resultaron bien protegidos, y todos sabemos que si el hierro no está protegido, se produce una oxidación que implica un incremento de volumen, una delaminación del material y que termina fisurando lo que está al lado, y lo que estaba al lado era la piedra de las columnas. Pero por otro lado, Balano utilizó también lo que se entendía como más apropiado en su época, y estoy hablando de finales de 1800, principios de 1900, que era utilizar el hormigón armado.
el mismo que recién yo comenté como algo, digamos, de modernidad tecnológica para nuestro país, se aplicó como recurso, solución constructiva para la reconstrucción. ¿Por qué? Porque era muy resistente, porque era muy durable y porque además se adaptaba a cualquier forma, ¿no? Se podía colar en un molde y podía utilizarse para unir piezas que ya no tenían su conexión sana, ¿verdad? Hay que reconstruir un edificio como este y hay que hacer que las piezas se encajen. Bueno, cuando faltaban partes, se utilizó justamente el hormigón armado, ¿no? Entonces, acá estamos viendo piezas que utilizan hormigón armado en el entablamento, por encima de los capiteles de las columnas, que incorporaron también aceros, y esos aceros sufrieron procesos patológicos, deterioros importantes, que terminaron haciendo estallar a las piedras originales. Entonces, lo que tienen hoy, ¿verdad?, en Grecia, es un gran problema, porque tienen al edificio original, pero un edificio original intervenido, ¿verdad?, con procedimientos o mecanismos avalados en su época, pero que hoy han quedado demostrados que no son efectivos. Y esto es un crecimiento, esto es un aprendizaje. Efectivamente, nadie quiere que se estropee la Acrópolis, pero eso sucedió, y hoy hay que volver a mirar con juicio técnico para saber cómo hacer para revertir este proceso. De hecho, por ahí hay algunos documentos, que yo los tenía por acá a mano, pero ahora no vienen al caso, pero lo interesante es contarles que hay más de 100 toneladas de insertos entre hormigón y aceros en todo ese sitio, ¿verdad?, que debiera ser retirado. O sea que si hoy se da como principal, se da de alguna manera preferencia a esta obra, habría que invertir nada más que en deshacer toda esa incorporación. Y si ustedes se imaginan las dificultades técnicas que eso implica, ¿verdad? Bueno, pero esto, yo les quería decir, no es para crucificar a Valano. Lo que tenemos que entender es el contexto en que se hizo esa restauración. Si ustedes se fijan acá en estas basas, van a ver estas rayitas negras, esos son hierritos, ¿sí? Esas son armaduras de esa reconstrucción que terminan generando los problemas de fisuración que ustedes ven. De hecho, en 1931 se elabora la que se conoce como la Carta de Atenas, ¿verdad? La Carta de Atenas es producto de una reunión de expertos que ven bien la utilización del concreto armado por todas las ventajas técnicas que tenía para la obra nueva, ¿sí? Pero evidentemente no había experiencia todavía acumulada para saber qué iba a pasar en el futuro. De hecho, si en la Carta de Atenas se habilita el uso de este material, en la Carta de Venecia, que viene unos 30 años después, y que ustedes pueden buscar en internet, es digamos el puntapié inicial, uno de los principales documentos de la conservación y la restauración, empiezan a advertirse, ¿verdad?, que se puede utilizar cualquier elemento siempre que su eficacia haya sido demostrado por la experiencia. Es decir, que había alertas. Y si se fijan en el documento, en el sector del documento que está abajo, de 1987, que es la Carta Italiana de Conservación y Restauración, van a ver que ahí se evitan las incorporaciones de elementos extraños. Es un, digamos, un retroceso desde ese punto de vista, pero es un avance desde el punto de vista de la conservación. Entonces, a los monumentos históricos en Italia no se los trata con materiales que no sean compatibles. Y esa palabra compatibilidad es como un gran banner que tenemos que quedarnos, no sé, nos tiene que grabar, porque es justamente la clave de una intervención desde el punto de vista técnico exitosa, ¿no? Bueno, y así es que nosotros los queremos invitar a introducirse en lo que son los estudios preliminares. Estos estudios previos que nos permiten saber de qué estoy hablando antes de decidir cómo lo voy a corregir, cómo lo voy a intervenir, si le voy a hacer una ampliación, si lo voy a agrandar, si lo voy a modificar, ¿cómo lo hago? Entonces, como ya les decía, hay algunas academias, algunas escuelas de arquitectura que están especializadas en esto, e incluso los hay por materiales, o sea, fíjense el nivel de profundización que se puede llegar. Nosotros podríamos trabajar solo en piedra, solo en ladrillo, solo en madera. Evidentemente los países van reconociendo en los materiales también su acervo arquitectónico, por lo tanto la necesidad de profundizar en ello. Lo mismo pasa con algunos comités internacionales de normas técnicas. Hoy por hoy existe ya el resguardo de algunos comités que están pensando en patrimonio, clave patrimonial. No se trata acá de trabajar el hormigón armado para cualquier cosa, se trata de trabajar el hormigón armado en un edificio patrimonial, o el acero en un edificio patrimonial. Por lo tanto, hay documentos técnicos que son soporte para nosotros, que van en esas líneas, ¿sí? Y que dependen de este Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que cada día aumenta su producción y por lo tanto es importante estar atentos a sus cambios.
Y dentro de estos documentos, nosotros vamos a hacer uso de uno que nos ofrece una herramienta, ¿sí? Que es una norma, justamente no importa la norma en sí, pero está dedicada a los estudios constructivos y patológicos, ¿no? Entonces nos ayuda a interpretar, a reconocer y a registrar la información mínima necesaria para que cualquier persona que aborde el edificio que nosotros estamos estudiando entienda cómo está construido. Y ese es el objetivo del ejercicio 2, parte A, que nosotros le vamos a proponer. Antes de pasar a la explicación, les vamos a contar brevemente cómo todo esto lo llevamos a la práctica en un trabajo sobre la Iglesia de Cristo Obrero, que todos sabrán que hemos tenido el reconocimiento internacional, porque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad hace muy poquito tiempo, pero que formó parte de un trabajo justamente de investigación que se hizo con la Facultad de Ingeniería, con la empresa Adiestre y Montañés, ¿verdad? Con la Intendencia de Canelones, con el Obispado, que son los dueños de la Iglesia, y por supuesto también con la Comisión Nacional de Patrimonio, en el marco de un trabajo de estudios preliminares para conocer el estado de situación del edificio, conocer cómo estaba construido. Ese fue justamente un proyecto presentado a la Fundación Getty, que dio los fondos para hacer este trabajo. Entonces les voy a mostrar ahora algunas imágenes justamente para que vean qué tipo de acciones, de actividades como profesionales nos vamos a tener que nos vamos a enfrentar para realizar un estudio de este tipo, ¿no? Y un primer paso, que no es menor, es recabar toda la información documental. Lo mismo que ustedes hicieron para el ejercicio 1, ahora con foco constructivo, ¿no? Entonces, en este caso fueron fundamentales las fotos de obra, porque es una construcción atípica, con materiales típicos, ¿sí? Un combo muy interesante, propio de Dieste, en donde aparecen los materiales tradicionales de nuestro país, el mortero de cemento, el acero y el ladrillo, mezclados para generar esta solución que no voy a explicar que es innovadora, todos los atributos que tiene, porque ustedes ya lo conocen, pero lo interesante es que nosotros no teníamos claro cómo se había construido, y aparece esta documentación que nos muestra justamente cómo es el arranque de los muros, cuáles eran las armaduras que estaban presentes en esos muros, por ejemplo. Acá pudimos identificar en la foto de la derecha que el muro era doble, ¿sí? Que estaba relleno, y podemos ver algo que es fundamental y que nos va a remitir a la imagen de Carlos Moreno, las estructuras auxiliares que fueron necesarias levantar para poder replantear ese muro zigzagueante, ¿verdad? Esas estructuras auxiliares van a desaparecer, no están más, pero son parte de la obra, ¿sí? Porque sin ellas no hubiera sido posible un replanteo preciso como requería el ingeniero. Por lo tanto, eso a nosotros desde el punto de vista patrimonial, por más que no está físicamente, sí está documentalmente y sí puede formar parte de la valoración. Voy a avanzar para que vean otras imágenes que se fueron encontrando y se fueron buscando, ¿verdad? Y que nos permitían entender cómo se hizo cada una de las partes. Por ejemplo, aquí abajo estamos viendo la cúpula que en realidad corona el baptisterio, que es el sector subterráneo del edificio, que tiene una lógica muy, muy, muy propia, ¿verdad? A este baptisterio se ingresa por este acceso que ustedes ven emerger aquí en la foto arriba a la izquierda, que yo estoy señalando ahora con el mouse, ¿verdad? Y que era justamente la construcción de una cúpula con un aparejo determinado que dejaba un sector abierto, hoy por hoy está tapado, pero estamos viendo cómo eran las piezas, cuál fue la secuencia de construcción, cuáles eran las posibilidades de carga. Ahí tenemos a los operarios, ¿verdad? Arriba, demostrando que esa estructura ya era de por sí estable en su proceso productivo. Podemos ver la cimbra, en este caso es una cimbra muy particular, es la de la bóveda Gausa. Todos sabemos que ese era el toque de Dieste, ¿no? Hacer una cimbra que fuera fácilmente desplazable y entonces rápidamente hacia todo el techo por franjas, ¿verdad? Bueno, tenía su estructura, él la diseñaba, él la fabricaba, él calculaba todo esto, así que forma parte de la obra, y lo mismo para lo que es la viga de alero o la cubierta, ¿sí? Acá estamos viendo la construcción de la cubierta, la terminación de la cubierta, digamos. Todas estas fotos fueron, algunas estaban publicadas y otras se encontraron en los archivos de la empresa Dieste y Montañés sin revelar, ¿sí? Estaban los rollitos y empezaron a aparecer los investigadores, digamos, ¿no?
la empresa abre las puertas, recibe a todos los investigadores que estaban trabajando en este proyecto y descubren que había un montón de fotos que no habían sido todavía nunca vistas por nadie, donde estaban explicadas la secuencia de muchas de las etapas. Esto fue como un hallazgo, además de hermosas las fotos, interesantísimas para comprender justamente algunos aspectos que nosotros queríamos investigar. Y con esto, los apuntes de Dieste. Si ustedes se fijan, esta clase está grabada, ¿verdad? Así que tienen este material, y la tienen grabada también el audio, más sintéticamente que lo que yo estoy expresando ahora, pero van a poder leer ahí cómo él se queja, por ejemplo, dice, no hay más remedio que tomar promedios por la imperfección de los ejemplares. Está jugando con las lógicas de la producción nacional, y no se trata de piezas artesanales, estas eran piezas producidas en fábrica. Así todo, desde el punto de vista resistente, le daban un poco variables, ¿no? Entonces vemos el criterio aplicado por el ingeniero, anotado a mano alzada con sus pequeños cálculos, y lo más interesante que nos muestra las distintas formas que de los mampuestos que él utilizaba, las distintas posiciones en que lo prevé usar, toda esa información que está en el edificio, que está en estos documentos. Bueno, y así podríamos seguir. Esto en realidad es un cuaderno de jornales, ¿sí? Están anotados todos quienes participaron, y no es cualquiera el que participó, porque fue el que de alguna manera aprendió a utilizar materiales típicos, como yo les decía, en una forma típica, o sea que acá hubo un salto cuantitativo en la práctica tradicional, ¿verdad? Entonces estos son los representantes de esa práctica, estas personas que están allí, y de hecho muchos de alguna manera brindaron su testimonio y acompañaron todo el proyecto. Y junto con esto, los planos técnicos, los planos de cálculo, ¿verdad? Las aproximaciones que hacía Dieste para poder calcular esa obra, que obviamente era un gran misterio para los ingenieros calculistas que acompañaban el proyecto, ¿no? Eso permitió justamente ir reconociendo las distintas etapas, reconocer también la inserción social del edificio, cuando encontramos fotos donde aparecen acá todos estos señores de la iglesia, ¿no? Muy contentos con la obra, evidentemente ellos se sentían representados también, y por supuesto es un bien para la iglesia, un bien muy preciado. Acompañamos todas esas reflexiones y empezamos a ver los detalles. Acá pueden ver eso que yo les comentaba, el baptisterio, ¿verdad? Con su cúpula allí y la escalera que emergía, ¿verdad? Para entrar a este sector de la iglesia en donde se bautizan a los niños o a los adultos y después recién ingresan al templo, ¿no? Una secuencia de lógica de composición, digamos, muy particular. Estos eran los planos que se encontraron al momento del trabajo, pero que no teníamos a ciencia cierta si eran los definitivos, y evidentemente encontramos diferencias, ¿no? Entonces, para poder saber qué edificio tenemos, nosotros tenemos que pasar a una etapa de relevamiento. Un relevamiento que es métrico, pero que también es constructivo, o sea que tratan de entender cada cosa cómo está hecha. Entonces, fíjense, para relevamiento que se acompañó con cateos y con ensayos de caracterización para saber la calidad de los materiales al día de hoy. Así que ustedes lo que están viendo acá son distintas instancias de ese relevamiento. Por supuesto la fotografía, por supuesto los vuelos de dron, por supuesto los andamios que nos llevan hasta el techo, porque había que pegar la nariz arriba del techo para entender bien cómo estaba, ¿no? Y por supuesto la interdisciplinariedad, porque esto era una conversación permanente con todos los técnicos involucrados que permitían ir avanzando, ¿no? La accesibilidad a la azotea, algo espectacular por las vistas, pero también para entender cómo estaba hecho y porque se hicieron cateos aquí arriba para comprender cómo eran las capas de esa cubierta que presentaba algunas patologías y bueno, que teníamos que entender por qué. Acá están viendo un escáner 3D, que nos permitió hacer un modelo tridimensional del edificio, y que no llegó al principio del trabajo, llegó a medio camino. Entonces nosotros salimos con planos dibujados por el de Pinfo en facultad, ¿verdad? Por los colegas del departamento de informática, lo mejor que pudieron, trasladando los gráficos en papel que habían en el estudio, y después los ingenieros agrimensores que hicieron este trabajo de 3D nos proporcionaron un modelo tridimensional. Es una maravilla, ¿verdad? Porque nos permite ver el edificio y calcular volúmenes, hacer metrajes, evidentemente es una herramienta importante, ¿no? Que permitió además escanear no solo los elementos edilicios construidos, sino también algunos objetos significativos, elementos significativos como el Cristo, obra de Yepes, que está incluido dentro del acervo de la iglesia. Así que lo escanearon por adentro, lo escanearon por afuera, ¿verdad? Y nosotros nos subimos en paralelo
hacer cateos, como ustedes ven aquí, ¿sí? Aquí con un operario especialmente traído por la empresa Yesti Montañés, paso por paso se le iba pidiendo que fuera destapando esa cubierta hasta el momento en que nosotros decidimos que no precisamos más información y que era suficiente como para no alterar o generar un problema en la cubierta, ¿verdad? Nadie se le ocurre ir y picar en cualquier lado, esto fue realmente súper meditado. En paralelo se hicieron ensayos en laboratorio, miramos al microscopio, se hicieron ensayos in situ. Acá están viendo una rayita negra, eso es una barra, una armadura de refuerzo que tiene el muro constructivo. Están viendo la aplicación de ultrasonido. O sea, llevamos todo un bagaje de instrumentos que nos permitían conocer el edificio y complementar la información. Y con eso pudimos ir rescatando cada uno de los sectores del edificio y dibujándolos con precisión. Ahora sí, teníamos mucha más información y podíamos alimentar estos planos, alimentar detalles constructivos y corroborar con los modelos tridimensionales. Y con esto también se hicieron, como ustedes ven aquí, algunas representaciones tridimensionales que estaban enfocadas en conocer los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos que actuaban sobre esta estructura, los esfuerzos que actuaban sobre la estructura de la cubierta, y que eran causas de algunas manifestaciones patológicas que, si bien registrábamos, no podíamos interpretar simplemente con la observación. Aquí tienen el modelo 3D, que yo les decía, este fue el resultado de ese modelo. Lo interesante, más que esa vista de arriba, es esta, son estas vistas, porque estos modelos nos permiten hacer cortes y secciones con cualquier plano, en cualquier punto, y por lo tanto, por ejemplo, acá pudimos medir el espesor de la cubierta. Algo que no nos animamos a hacer cateando, porque no la queríamos horadar totalmente, lo pudimos hacer después corroborando los datos con la información técnica que nos proporcionó este modelo tridimensional. Aquí ven algunas imágenes de cuando fuimos destapando. Acá tienen el ticholo de 8 bocas, ¿verdad? Y estos son los esquemas que uno va haciendo en la medida que va avanzando. Lógicamente se imaginarán que los ingenieros estaban desesperados por saber en qué estado estaban los tensores que sustentan esas bóvedas, ¿sí? Porque bóveda Gaussa, con sus valles y sus crestas, tiene incorporado adentro en sus valles los tensores que reciben las tracciones de esa bóveda. Y la pregunta era en qué estado están. Lo interesante fue que llegamos a verlos y estaban en perfecto estado, por lo tanto, de ahí partió un poco la tranquilidad de que la iglesia tenía un buen estado estructural, que tenía problemas constructivos de otra índole, pero no estaba afectado su integridad en el otro aspecto. Bueno, aquí no vale la pena que detalle todo, pero van a poder ver algunos resultados que vamos obteniendo. Y lo interesante es ver que tenemos que salir del campo disciplinar para introducirnos en otras disciplinas y acompañarnos con un químico, con un físico, con un ingeniero calculista, con un agrimensor, porque todos ellos tienen aportes para hacer en relación a qué materiales estamos teniendo y en qué estado está, ¿verdad? Entonces nosotros pudimos hacer esto justamente en este marco y resultó del resultado de este trabajo fue un plan de manejo que implica la detección de todos los puntos débiles del edificio y las posibilidades o oportunidades que tenemos para intervenirlo. Es decir, completamos con eso los estudios previos, preliminares mínimos, indispensables, para que se pueda intervenir ahora en futuro. Todo eso quedó compendiado en esta presentación, en esta publicación, ¿verdad? Que recoge no solo el estudio constructivo, sino también los estudios sociales, la cuestión documental, porque se encontraron muchos archivos en papel que también fueron restaurados, y todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana de la comunidad local, que es la que de alguna manera sostiene en primera instancia a este edificio, ¿verdad? Y es la que todavía lo sostiene hasta que podamos tener fondos como para generar una intervención adecuada. Fíjense entonces ustedes que esta actuación técnica compromete al profesional arquitecto sin duda y es la que le da paso a una correcta intervención. Nosotros para poder introducirnos en esto necesitamos más tiempo de estudio, ¿verdad? Pero en este curso lo que queremos es, de alguna manera, abrirles el panorama para que comprendamos que la cuestión técnica y tecnológica está presente en todas las etapas del proceso patrimonial, en la valoración, en la intervención y por supuesto en el legado a las futuras generaciones. Eso es un poco lo que dice José Manuel Pozo, que a mí me gusta esta frase, porque un poco nos dice que no nos quedemos en la ignorancia, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que no nos sea indiferente, no quedarnos en esa ignorancia para que esa herencia nos empobrezca.
todo lo que nosotros podamos documentar y registrar de un edificio va a ser un material muy valioso para el que viene después. Y van a haber otros que vengan después, que van a opinar y que van a querer intervenir el edificio, porque lo van a considerar o no patrimonio, pero van a tener que asumir esos desafíos técnicos, y esto es un proceso acumulativo en el que nosotros nos podemos, por supuesto, integrar y formar parte. Muy bien, voy a dejar de compartir por acá. Yo sé que hablé yo sola, ¿sí? No di muchas chances. Tenemos ahora la explicación del ejercicio, pero capaz que alguien quiera hacer algún comentario o aportar alguna reflexión, alguna pregunta. Ahí Yanela les está compartiendo la publicación, ¿verdad Yanela? ¿Es eso? Genial, por si la quieren ver. Buenísimo. Ahí lo interesante también... ¿Perdón? No, por si se quedaron con interés. Con ganas. Ahí participamos, todos los que estamos acá en el curso participamos, ¿sí? Porque hubo participación bastante importante de la facultad junto con otras instituciones que yo ya les mencioné, pero es interesante ver cómo confluyeron todos los aportes. Bien, ¿algún comentario quieren hacer o pasamos directo al ejercicio 2A? Bueno, Milena por lo menos nos pone algo en el chat. Bueno, si después les surgen dudas o quieren conversar, simplemente, este es como un disparador, nada más. Así que Milena dice que no se imaginaba que fuera así. Claro, tiene una gran carga, ¿verdad? Y es bien interesante, es bastante entretenido esto también de subirse y bajarse a ese techo, era bastante trabajoso, les diría. Pero es bien interesante ver cómo uno empieza a reconocer en la materialidad muchos elementos que están reflejados en otros aspectos, ¿no? Entonces empiezas a juntar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esos comentarios. Vamos a, ahora con Verónica, ¿sí? Vero, sí. Si te parece, podemos mostrar la ficha para que vean el formato del trabajo, sin comentar mucho los contenidos, pero después vos les vas explicando con un ejemplo de qué van cada contenido, ¿te parece? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Bien. Perfecto. Dale, perfecto. Carolina me va a ir pasando, sí. Bárbaro, perfecto. Entonces voy a compartir la ficha en primera instancia. Eso. Dale. Bueno, empezamos entonces ahora con un nuevo ejercicio. Bueno, no, esperen porque me equivoqué. Dale. Tienen que aguantar un segundito. Estamos en el ejercicio 2. Que el ejercicio 2 va a tener entonces dos partes. En esta primera parte, nosotros vamos a indicarles a ustedes, a cada grupo, les vamos a dar un edificio para estudiar en sus aspectos tecnológicos, ¿sí? Tenemos tres edificios que responden a tres diferentes épocas, son como edificios tres bien diferentes, pero de la zona de estudio que estuvimos trabajando en el ejercicio 1. A cada grupo se le va a asignar un edificio y lo que vamos a hacer para desarrollar esta segunda mirada, digamos, de los aspectos patrimoniales es completar como ejercicio esta ficha, ¿sí? Bueno, en esta ficha ustedes van a consignar, de acuerdo al edificio que les haya tocado, diferentes ítems que les vamos pidiendo completar en la ficha. Tienen la explicación de qué es lo que van a hablar sobre eso, la cimentación, la estructura vertical. Ahí tienen un poco el listadito de lo que le pedimos para cada uno de los ítems. Sepan que estas categorías que les estamos presentando para que ustedes completen responden a una forma habitual de estudiar edificios de carácter patrimonial, ¿sí? Las categorías que les proponemos y en el orden en que están responden, no es una construcción nuestra, sino que es la forma habitual de registrar. Entonces, sobre el edificio que les haya tocado, ustedes van a ir completando, de acuerdo a la información que nosotros les vamos a proporcionar de los edificios y otra que ustedes puedan conseguir, por escrito, primero, información que van a obtener
por ejemplo, de las memorias constructivas, de distintos documentos escritos que les vamos a proporcionar, van a ir rescatando esa información en esos documentos y la van a ir completando en la ficha. No toda la información que haya la van a tener que colocar, sino lo que ustedes consideren que es relevante para documentar con una mirada patrimonial la información sobre estos edificios. Van a hacer entonces una selección de lo que anotan, ¿sí? No van a anotar todo lo que vean, sino lo que consideran que es apropiado. Esa es la primera etapa, la primera parte de este ejercicio. En segundo lugar, van a tener que graficar algún sector del edificio, que les pedimos también que nos indiquen qué sector del edificio es. También con una axonometría, con una axonométrica, que, bueno, siguiendo un poco la línea del otro ejercicio, pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros tratamos de conseguir con este gráfico? Tratamos de que ustedes lleguen a las resoluciones tecnológicas, a los detalles de cómo esto fue hecho, ¿sí? Entonces, no vamos a graficar todo el edificio, ¿sí? Sino que vamos a elegir un sector donde podamos ver al menos dos o tres situaciones técnicas que hubo que resolver para construir el edificio. Ahora vamos a hablar después un poquito de este edificio, que es el edificio de la Compañía del Gas. Entonces nosotros elegimos un sector del edificio donde el muro, digamos, de fachada se encuentra con un entrepiso. Entonces todos los elementos tecnológicos que componen ese detalle, que es bien complejo, ¿sí? Y aparte responde a una época, ¿sí? Y todos esos aspectos constructivos también constituyen valor patrimonial, ¿sí? Todas esas formas de construir son también documentables y son relevantes e importantes y le dan un valor al edificio, ¿sí? Ahí nosotros, por ejemplo, nos concentramos en la resolución del entrepiso, ¿sí? Que hay muchos edificios en nuestra ciudad de la época de este edificio de principios de 1900 y fines del siglo XIX que conforman sus entrepisos de esta manera. Ahí recién Carola también les mostraba los vanos, la resolución de los vanos. Ahí más abajo ven, ahí ven los vanos. Más abajo se ve también un dintel ya en ese momento, reforzado con una perfilería metálica. Entonces, ustedes les vamos a asignar un edificio y van a llegar a este nivel de detalle en mostrar. Claro, no todo el edificio, ¿no? Nos vamos a concentrar, vamos a elegir un punto bien, bien, digamos, contundente, el más contundente que ustedes puedan, donde puedan mostrar más cosas, ¿sí? También con sus cartelitos, ¿no? Donde ustedes explican, por si no se entiende el gráfico, sus cartelitos que nos muestran cuáles son los puntos donde ustedes enfocan el interés. ¿Sí? Y una tercera parte del ejercicio es una síntesis de lo que ustedes consideran cuando ustedes realizan la valoración desde el punto de vista de los aspectos constructivos de este edificio. Ya no nos va a interesar otros aspectos que ya vimos en el ejercicio 1, sino que nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la materialización del edificio. ¿Sí? Y no tiene que ser lo que ustedes ya colocaron en la primera parte del ejercicio, o sea, en la ficha, sino que esto es la síntesis con una valoración de lo que ustedes rescatan como elementos importantes a rescatar en la construcción de este edificio. Los tres casos que le vamos a dar
son casos que nosotros consideramos relevantes donde hay aspectos importantes a valorar. Esa exploración la van a hacer ustedes, la graficación la van a usar ustedes y ustedes también van a ser los encargados de levantar esa valoración, ¿sí? Decir cuáles de todas esas cosas son las que hacen a ese edificio relevante desde el punto de vista constructivo, ¿sí? En algo muy sintético que nos ayude a comprender por qué la forma en que fue ese edificio construido, las intervenciones, podrían haber intervenciones posteriores que ustedes consignan, que dan cuenta, para bien o para mal, de cómo está hecho el edificio, que pueden entrar en el tema de la valoración. Si queremos agregar algo más, Carola, si no yo voy a presentar el edificio. Yo quería aportar un comentario nomás, perdona Verónica. No. Dale, sí. Que me quedó como el tema de la información que manejamos también y que se les da. Hay una cuestión como todavía como de la lectura que está interesante, como el ejercicio, la lectura de documentación gráfica en sí, y poder también entender que no está todo tal vez documentado o es tan fácil como entrarle para completar la ficha más que nada, y que también va por la posibilidad tal vez de que manejen de poder ir por lo menos a visitar desde el exterior el edificio, o si pueden acceder, genial, o mismo, iba a preguntar en el grupo, pero tal vez lo pregunto ahora a todos, a ver qué les parece, la posibilidad, el semestre pasado tuvimos la posibilidad de ir a acceder, Gianella y yo, a uno de los edificios, y tenemos un conjunto de fotografías que no sé si lo vamos a compartir o se les dará después para la gente que tal vez no pueda venir o que no esté en Montevideo o se les complique, pero si algún compañero o estudiante quiere compartir fotos y llega a acceder justamente de cara a esto, para mí me parecía que estaba bueno para nada, tener más elementos, más que nada para conocer el edificio por dentro, o por lo menos tener un acervo de fotos que sirvan, me parece que está bueno. Eso por un lado, y lo otro también, completar la tabla me parece con una lógica más desde el análisis que se planteó en el primer ejercicio, puede estar buena para entender cómo hacer la valoración final también. Se le piden ciertos ítems, pero tal vez hacer foco o un desarrollo un poco más rico en ciertas partes que se entiendan que sirva después para generar la valoración, porque si no, después la valoración termina siendo casi siempre también, como pasa en el ejercicio 1, muy descriptiva o analítica, y es porque carece tal vez de una riqueza en esto que hablaba Carola, tal vez desde una lógica de entender el patrimonio desde una cuestión como más amplia, con interdisciplinar, y tal vez mismo hasta de cara podría llegar a evaluarse de la restauración o esta intervención que se le puede llegar a brindar, qué datos son interesantes, o la integración tecnológica mismo que tienen las resoluciones de los ejemplos, es una riqueza de por sí, justamente porque habían un estudio, una serie de documentos, una serie de cálculos y conocimiento técnico que ya habla de cierta época, o habla de cierto hacer o saber hacer, como decía Carola, que es de valor ya de por sí, y mismo las intervenciones van de la mano a cómo son esas estructuras y saber intervenirlas apropiadamente, conociendo bien el edificio material que se encuentra. Era eso. Bien, bárbaro. Gracias, Diego. Bueno, vamos ahora, voy a dejar para el final, para si no se van, cuáles son los tres edificios que ustedes van a estudiar. ¿Sí? Lo vamos a dejar para el final. Los grupos van a estar divididos y van a ir estudiando tres edificios, y además en los grupos de práctico, digamos, va a haber de los tres edificios, como para que todos podamos empaparnos un poco de los tres ejemplos, que son bien distintos y bien interesantes. Lo vamos a dejar para el final y vamos a hacer una pasada ahora por cómo fue que nosotros logramos realizar este ejercicio, digamos, este trabajo para el edificio de la Compañía del Gas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del trabajo?
el objetivo del trabajo es realizar un análisis de los aspectos tecnológicos que definen los distintos sistemas constructivos del edificio con valores patrimoniales y establecer la valoración de estos aspectos en relación con el reconocimiento patrimonial de casos de estudios seleccionados. Bien, vamos a todos estudiar edificios de carácter patrimonial y el formato sería entonces la ficha que en esta primera parte, vamos, en este primer ejercicio, vamos a ver el estudio constructivo y en una segunda parte, que ya les digo que este trabajo va a continuar, se va a concentrar en los aspectos patológicos y de las lesiones que esos edificios presentan, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a completar la ficha? Vamos a contar con información que nosotros les vamos a proporcionar, les vamos a proporcionar todo lo que tenemos de los distintos edificios y son distintas cosas según cada uno de ellos porque responden a distintas épocas. Planos, memorias originales, fotografías actuales, fotografías históricas, bibliografía, y ustedes van a tener que ir agrandando esa búsqueda en lo posible y como les decía Diego, también capaz que compartiendo esta información que nos puede servir a todos. Les vamos a pedir que ustedes ajusten la información que vean en las memorias, en los planos, a la situación real y actual, porque muchas veces lo que vemos en los recaudos no es lo que efectivamente se construyó, ejecutó, puede haber algunas diferencias, entonces nos vamos a concentrar en la situación presente, ¿sí? Y vamos a utilizar también una terminología actualizada, ¿sí? Y en tiempo presente, porque vamos a tener que, cuando nosotros algún término no sabemos lo que es, vamos a tener que estudiar, aprender de qué se trata, y si la terminología cambió, porque ahora se le llama de otra manera, recuerden que nosotros tenemos una historia de la construcción, digamos, en el Uruguay, que tiene una impronta importante de lo que traen los inmigrantes, que con sus formas de construir en sus países, zonas de origen. Entonces, algunas terminologías pues, se importan, digamos, y después también se adaptan y es lo que nosotros, el lenguaje que utilizamos actualmente. Entonces, capaz que de repente, si llamamos a una cosa de una manera que ya no nos llamamos más, resulta un poco confuso el documento para que quede pronto, para que de repente otra persona mañana lo tome y le sirva para conocer el edificio, ¿sí? Y además vamos a utilizar el tiempo presente en el sentido de que muchas veces en las memorias, por ejemplo, dice... Vero, ¿quedaste sin audio? ¿No se escucha? Dale, sí, lo apagué. Sí. Se me cayó el celular, cualquier cosa. Que vamos a utilizar el tiempo presente, porque en las memorias, por ejemplo, se utiliza muchas veces el tiempo futuro, se dice se construirá, se hará, se terminará, se revocará. Bueno, eso no corresponde en este documento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una adaptación, no viene todo servido, ¿no? La información que tenemos la tenemos que procesar para incorporarla a la ficha, ¿sí? Digamos que ahora, sí, vamos a ver, ahí hay una definición ahí anteriormente de lo que es un sistema constructivo, ¿sí? Que es en sí en lo que nosotros nos tenemos que concentrar en esta etapa, ¿sí? En los sistemas constructivos, que en realidad en el edificio los edificios son muy complejos y son, terminan siendo una sumatoria de un montón de elementos constructivos que participan en sistemas constructivos y en ese mundo es en el que nos tenemos que meter en esta etapa del edificio, ¿sí? Seguimos entonces para meternos en el edificio de la Compañía del Gas, que es un edificio, ahí tenemos una foto histórica, ahora después me fijo de qué momento es. El edificio fue construido por la Compañía Inglesa del Gas en el año 1908, es el permiso de construcción que encontramos en el Instituto de Historia con la ayuda de
Jorge Sierra, compañero acá del equipo, que con su ayuda pudimos encontrar el permiso de construcción original y los planos originales de edificio. Es un edificio de grado, con un grado de protección 4, el máximo grado de protección que da la Intendencia de Montevideo a los edificios patrimoniales. Está ubicado en la Ciudad Vieja y era originalmente el edificio, digamos, comercial, de oficinas, de ventas, de la compañía del gas, una compañía inglesa que brindaba los servicios de gas por cañería, digamos. Este edificio fue estropeado a la compañía del gas cuando ella ya no operó, dejó de operar en nuestro país, y es actualmente propiedad del Ministerio de Industria. Pasamos a la siguiente, Carola, que vamos avanzando en los años, digamos. Esa es una foto del año 83, del estado en ese momento del edificio. El edificio fue prestado, digamos, o alquilado, no sé muy bien, a la empresa Montevideo Gas, que la utilizó durante unos cuantos años. Después la compañía, la empresa Montevideo Gas, abandonó el edificio. A ver, seguimos con las fotos. Así tenemos fotos del año 2010. Por ahí seguía trabajando la compañía de Montevideo Gas. Pero después el edificio fue, como les decía, abandonado. Sigue siendo propiedad del Ministerio de Industria. Ahí tienen una foto del año 2019, antes de la restauración de la fachada, que acaba de terminar. Ahí sobre la derecha, abajo, tienen una foto del edificio en restauración, ¿sí? Por ahora lo que se hizo fue la restauración de la fachada. Y en la siguiente tenemos entonces el edificio como está actualmente luego de la restauración de su fachada. Queda todo para hacer adentro, pero bueno, el proceso sigue. Nosotros lo que les vamos a dar de los edificios que van a estudiar es material de este tipo, como que les estamos mostrando ahora. Nosotros encontramos la memoria constructiva original del edificio para el permiso de construcción. Es un material de archivo, está escaneado, está recuperado por el Instituto de Historia, donde está la memoria descriptiva, y también está en los gráficos, dibujados a mano, preciosos documentos. Y entonces, en este caso, nosotros con estos recaudos fue que fuimos elaborando, completando la ficha, ¿sí? Encontramos todas las plantas del edificio y entonces vamos completando la ficha, ¿sí? Ahí ustedes ven en los cuadraditos, digamos, en los cuadros, lo que les vamos pidiendo en la ficha. Ahí, por ejemplo, estamos en la parte de la cimentación. Entonces vamos a ir a buscar en los documentos, vamos a ir a buscar en la memoria descriptiva, vamos a ir a buscar en los planos esa información, ¿sí? La vamos a leer, la vamos a traducir, la vamos a tratar de comprender, podemos darnos una vueltita por el edificio, a ver si, bueno, en el caso de la cimentación no van a poder, pero vamos a ir a darnos una vueltita a ver si eso es tal cual lo que finalmente se construyó. Capaz que tenemos, en el caso de algún edificio, tenemos planos más de época y recaudos más recientes del edificio, como para que se puedan ver intervenciones. Y eso nos aporta más información. Entonces vamos a estudiar los elementos que componen. ¿Qué es la información que nos interesa? Bueno, ¿cómo fue hecho? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué elementos? ¿Qué medidas tienen? Si bien tiene que ser algo completo y consistente, sí tiene que ser sintético. Por ejemplo, si voy a los elementos de cimentación, se tiene que comprender qué tipo de cimentación es. ¿Es una cimentación lineal, una cimentación puntual? ¿Y cuáles son los elementos en los que eso se sustenta? ¿Sí? ¿Cómo están conformados? Las medidas, los materiales. Los morteros que se utilizan,
A ver si pasamos para el siguiente. Y tenemos la estructura vertical del edificio, entonces vamos a tener que conocer en general cómo es para todo el edificio esa estructura vertical y cuáles son los elementos que la conforman. ¿Sí? Vamos a ir buscando si hay pilares, columnas, muros de contención. Puede haber distintos elementos que conformen la estructura vertical. Y ahí vamos a ir rescatando en los documentos datos importantes. También con respecto a la estructura horizontal, ahí estamos hablando de los entrepisos, ¿sí? Y en este caso, ahí ustedes lo veían en el gráfico síntesis que les mostrábamos en la planilla completa, digamos, que les mostramos, cómo es algo característico de este edificio y de muchos edificios de esa época, es los entrepisos conformados por bovedillas, ¿sí? Con pilares metálicos y bovedillas. Vamos a tratar de estudiar, mirar con detenimiento esos detalles constructivos. Muchas veces los planos, bueno, ahí hay un terrible zoom, ¿no? que nos permitió mostrar ese detalle. Como tienen todo digitalizado, tienen la posibilidad de hacerlo. Hay que ver hasta qué grado de detalle llegan los recaudos que ustedes manejan, ¿sí? Bien, seguimos con la circulación vertical. En la circulación vertical ustedes tienen que consignar todos los elementos de circulación vertical que aparecen en el edificio. Pueden haber circulaciones principales, circulaciones secundarias, y también vamos a explicar el funcionamiento, o sea, la forma de esa circulación vertical y también su revestimiento, ¿sí? De qué es, si es metálico, madera, hormigón, y los revestimientos, ¿sí? Con alguna... Sí, bien. Con respecto a las cubiertas, bueno, este es un edificio muy particular que tiene varios tipos de cubierta, ¿no? Tiene una cubierta horizontal que se resuelve a través del sistema que les decía de bovedillas, pero también tiene una mansarda, entonces hay una estructura, en este caso de madera, que conforma la estructura de la mansarda y un revestimiento en base a pizarras que conforman ese sector de la cubierta, que es lo que es la parte del ático, digamos, del edificio, ¿no? Y después tiene también una claraboya, también, que es lo que está en la zona del ascensor, de la escalera principal y el ascensor, que es otro tipo de cubierta. O sea que si hubiera distintos tipos de cubierta, tendrían que describirlas todas, siempre en lo que nos interesa es lo material, lo tecnológico, ¿sí? No tanto, no es que no nos interese, pero en este caso no nos interesa tanto las consecuencias espaciales que, por supuesto, eso tiene en el edificio, sino que nos interesa en particular cómo está hecho. Bien, pasamos a las fachadas, que es un ítem aparte, ¿sí? Que puede tener que ver con la estructura vertical del edificio o no, ¿sí? La estructura vertical, la fachada puede ser un elemento portante, entonces en ese caso también conforma la estructura vertical del edificio, ¿sí? Pero puede que no, puede que la estructura sea independiente de lo que es la fachada, pero en la fachada nosotros lo que sí les pedimos, ponemos el acento, es en los aspectos de determinación, ¿sí? O sea, cómo está conformada así, ¿sí? Que vamos a ver constructivamente en la memoria, está consignado, las terminaciones que tiene. Nos interesa mucho el tipo de revoque, cómo está hecho ese revoque, si hay zócalos, si hay distintos, por ejemplo, elementos pétreos incorporados a la fachada, si hay elementos incorporados como barandas de hierro,
o otro tipo de balcones. Disculpen que hay mucho ruido por acá. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, acristalamiento es un ítem que ustedes lo van a utilizar en el caso de que los edificios tengan un sector claramente, o sea, desarrollado en base a vidrio. No es el caso de este edificio, por ejemplo. Acá lo que nosotros tenemos son aberturas, ¿sí? No es una fachada acristalada, ¿sí? No es un muro conformado en vidrio. También tenemos que hacer estudiar la tabiquería, que esos son los muros interiores, ¿sí? Vamos a decir su posición respecto a la, en la planta, y también la materialización, los materiales con los que están hechos, los morteros de toma para esos muros interiores. Bien, ¿qué tenemos? Carpintería interior, también nos van a interesar los elementos de madera, puertas, ventanas, que puedan tener, vamos a encontrar esa información, bueno, en cosas que podamos ver cuando vamos, fotos, y también en la memoria, vamos a ver, también seguimos con la carpintería interior, que puede ser diferente en su materialización con lo que es la carpintería interior por el tema de la exposición a la intemperie, ¿sí? Puede haber distintas resoluciones para uno o para otra. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de terminaciones interiores, y ahí va un poco ir dependiendo del edificio con qué nos encontramos, ¿no? Nos podemos encontrar con terminaciones en los pavimentos, en las paredes, pueden haber, como en ese caso ustedes ven ahí, un revestimiento interior muy interesante, de mayólica, zócalos, pisos, mármoles en las escaleras, pequeños zócalos, todos los elementos que ustedes pueden encontrar, cielos rasos de yeso, ornamentados, en este caso. Este es un edificio que en ese sentido tiene muchos aspectos interesantes, pero ustedes entonces van a encontrar en el edificio que estudien cuáles son esos elementos. Y a ver, pasamos para lo siguiente. Bueno, con respecto a las instalaciones, vamos a ver qué pueden encontrar entre toda la documentación. De las instalaciones sanitarias, eléctricas, de acondicionamiento térmico, vamos a ver con qué se encuentran, ¿sí? En este caso, teníamos alguna información sobre las instalaciones sanitarias y como tema interesante, el tema de la existencia ya en la Ciudad Vieja por aquellos años, por el 1900, la existencia de una red de saneamiento colectiva en la ciudad de Montevideo, la red Arteaga, que ya en esa época estaba operativa, y bueno, es un dato importante también a consignar del tipo de materiales con lo que estaba construida las instalaciones, los materiales que se usaban, los diámetros para la sanitaria, todo lo que ustedes puedan encontrar en ese sentido. ¿Qué tenemos? Instalaciones mecánicas, porque los ascensores nosotros no los vamos a consignar en la parte de circulaciones verticales, sino instalaciones mecánicas, que puede haber otras también, ¿no? No solamente los ascensores, pueden haber montacargas o otro tipo de instalaciones que puedan tener los edificios según la época. Este edificio tiene un ascensor y además está considerado actualmente un elemento significativo del edificio, o sea que tiene su protección patrimonial también dentro de lo que es la protección integral del edificio. Bien, a ver qué otra cosita. Bueno, y ahora sí, vamos a los ejemplos que ustedes van a tener que desarrollar. A cada equipo le va a tocar un edificio. Tenemos tres edificios pertenecientes a tres momentos bien distintos de la conformación de la ciudad y que por supuesto responde a,
a aspectos a también tecnologías diferentes, que igual se van como interrelacionando y a veces se superponen, pero son como tres momentos bien diferentes, y está bueno que en todos los grupos podamos ver los tres casos, ¿no? Para todos aprender de lo que tiene cada uno de ellos para enseñarnos. Un edificio va a ser el de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, que es un edificio, ahora lo vamos a ver, de principios de 1900. Después, por otro lado, tenemos en sobre 18 de julio y Tacuarembó, el edificio Brunet de Leopoldo Tosi, que está más adelante en el tiempo, digamos, están como, ahora están como en orden de, por edad. Y el último edificio es el edificio de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que es un edificio de Rosman Fresnedo, sí, arquitecto de edificio de nuestra facultad. Les quería comentar en la siguiente, Carola, si vamos, que el equipo que le toque trabajar con el edificio de la universidad se va a constar que es un edificio muy grande y del cual tenemos información diversa, como de distintas épocas. Tenemos algunas cosas de la época de construcción, y después tenemos algunos recaudos de intervenciones que se han hecho recientemente para su restauración, que nos vamos a concentrar en el caso de este edificio en la parte central, ¿sí? para desarrollar eso. Ahí, bueno, ahí en realidad la parte central un poco hay de todo, así que por eso también para ayudarlos un poco, ya que es un edificio tan grande y tan complejo, ayudarlos un poco que se concentren en esa zona central donde van a encontrar lo más relevante. Si no me equivoco, esto termina por acá. ¿Sí? Bueno, preguntas con respecto al ejercicio. Esto va a quedar subido. Bueno, lo primero que va a pasar es que les vamos a asignar un edificio a cada grupo. Y después van a encontrar en los materiales de trabajo, van a encontrar los insumos, que así se llaman, para estudiar cada uno de estos edificios. El equipo que le toque cada edificio va a entrar en esas carpetas donde van a tener un montón de información, van a empezar a procesarla, leerla, interpretarla, y van a ir avanzando en completar la ficha y realizando el gráfico. En las sucesivas correcciones vamos a ir viendo en los grupos los avances. No dejen el gráfico para el final, porque si no después lo hacen ahí a los conchazos. Entonces vayan desde el principio, ya, bueno, del principio no, porque primero hay que familiarizarse con el edificio, pero en la medida que vayan teniendo ahí un punto interesante, ya vayan viendo la posibilidad de graficar. Pero quería avisar que acabo de subir el material a la plataforma EVA, o sea, van a ver nuevos el apartado 5 y el 5.1, que son como los relativos a este ejercicio, y ahí ya tienen el PDF donde está asignado a cada grupo, cada caso. Cualquier duda igual nos consultan por la EVA o vía mail. Claro, y también tienen... Sí. ¿Cuáles van a ser las fechas de entrega o las correcciones de este... Eso lo tienen en el cronograma. En el cronograma, que ya lo tienen subido, tienen... La fecha de esta primera parte es el viernes 15 de octubre, o sea que tenemos tres clases, ¿no? Creo que hay una que no vamos a tener, ¿no? Por el 29, que es, ahí está, el próximo miércoles no tenemos clase, por eso es importante, como decía Vero, que aprovechen a ver todos los insumos, a tratar de chequear y cruzar la información, porque hay diferentes tipos de información además, y hay algunos edificios que tuvieron actualizaciones, entonces es importante que se estudien todo para aprovechar bien las clases de corrección. O sea que habría una clase antes de la entrega, porque la otra es la de parciales. La clase del 7 sería semana de parciales. Claro. Ahí no tienen clase. Claro, y si el 29 tampoco tenemos, vamos a la entrega sin corregir ninguna vez.
tenemos esa oportunidad y después tendremos que suplir vía foro de Eva o comentarios. No, este año, este semestre está haciendo, nos está castigando mucho, claro, con los plazos. Claro. Por eso es muy importante. Sí, porque se nos corrió todo por el feriado, ¿no? El 13 de octubre, no, por el igual hay previsto una corrección del 2A. El 13 de octubre es la corrección por Zoom prevista para el 2A. ¿No? Sí, después no hay forma de cambiar la entrega porque también nos perjudica a nosotros, o sea, el tema de tener una corrección sola. Estamos viendo que en realidad el miércoles 13 es la segunda corrección, porque la entrega es el 15. Claro, hoy sería la primera corrección, porque la semana que viene son las elecciones, las siguientes son los parciales, y las siguientes tres. O sea, tendríamos una sola. Con eso. Claro, quedó solo una, es verdad. Ahora estoy mirando el cronograma. A ver, pero de todos modos son tres correcciones del ejercicio 2. No sé, lo masajearemos a la interna, lo esponjaremos para en la primera corrección del 2B poder hablar algo del 2A capaz, no sé, digamos. El tema es que el cronograma está muy apretado y digamos, hay asuntos que nos trascienden que han hecho que muchos miércoles no se pudo tener clase. Y si corremos para adelante, va a pasar lo mismo con el ejercicio 3. Digamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Digo, capaz que tenemos que recurrir a comunicarnos por plataforma EVA, por mail, pero no sé, opino personalmente. Hemos manejado una posibilidad de hacer una preentrega con comentarios en el cronograma, no sé si lo vieron. Eso podría llegar a ser con una devolución por grupo, para que tengan como una idea más clara todos, cada uno. Eso podría llegar a ser como viable. Ahí va. Claro, lo bueno de este ejercicio es que en realidad son tres edificios. Entonces, si nosotros en los grupos de corrección nos concentramos, tenemos 3 horas de corrección, nos concentramos 1 hora en un edificio, 1 hora en el otro y 1 hora en el otro, todos los grupos en realidad nos corregimos juntos. Entonces, después, bueno, cada uno le va dando su impronta, pero en definitiva son 3 edificios en una corrección. Hacemos eso, después ustedes van a tener una devolución de la primera parte y después además la posibilidad de revisarlo sobre el final del semestre, y ni que hablar que mientras siga la parte 2B, digamos, que está en la temática también de los aspectos tecnológicos, podemos y que vamos a seguir además con estos edificios, porque la parte de patologías, la segunda parte de este módulo, digamos, ustedes van a seguir trabajando con estos 3 edificios, en realidad es como que se estira. No sé si me explico, digo como para no asustarnos, y obviamente que tenemos que optimizar los tiempos, porque lo que no tenemos justamente este semestre son clases que nos sobren. Bien, entonces en principio avancemos lo más posible, tengan el recurso de enviarnos correo o enviarnos mensajes al foro para que podamos ir ayudando a destrancarlos si tienen algunas dudas o algunas surgen así como inconvenientes en procesar la información. Seguramente la estrategia que plantea Verónica es bien práctica y lo vamos a tener que aplicar así, concentrar los grupos que están dedicados a cada uno de los edificios de manera de optimizar. Y vamos de alguna manera avanzando juntos y veremos sobre la marcha qué flexibilidad podemos dar para que en el transcurso del 2B se mantenga también vigente la conversación en relación a los aspectos constructivos. Porque como dice Verónica, están ligados. Cuando estemos hablando de patología vamos a estar hablando de los materiales y los componentes constructivos, o sea que en definitiva podemos retroalimentar la información para que ustedes se lleven una idea completa y puedan además llegar a una entrega digna y en condiciones. De todas formas, igual se puede evaluar lo que decía Tatiana recién, que hay una preentrega, efectivamente, el 29. O sea, yo creo que si se realiza la preentrega el 29 con la devolución de cada grupo, después la clase de práctico, nos da bien. Se podría ahí volver a evaluar la posibilidad de correr o, no sé, hacer algo por Eva. Bien. Los invitamos a eso, a iniciar el proceso, digamos, a no quedarse estancados acá porque falta mucho para la clase, porque no nos va a dar tampoco los tiempos, sino... Y bueno, en la medida que si hay alguna novedad o algún cambio en ese tema, les estaremos avisando por la EVA. ¿Está bien? Bárbaro. Sí, señor. Muy bien.
Bueno, capaz que quedan unos minutitos si alguien quiere comentar algo. Vean la información que está colgada en la EVA. Les estamos dejando este ejemplo de la compañía del gas, que les puede servir, porque es un ejemplo paralelo, ¿verdad? No es ninguno de los tres que ustedes van a trabajar, pero sí les sirve para ver cómo se indica la información, qué terminología hay que usar, qué es la valoración, por ejemplo, que es otra vez hay que ensayar la valoración, pero ahora no hay que irse por las ramas, hay que quedarse en lo constructivo, eso cuesta un poco, ¿sí? Entonces aprovechen que tienen esos textos de referencia, que no es que sea el mejor ejemplo, pero sí es un ejemplo que hemos hecho con los mismos recursos que les estamos poniendo a disposición. Entonces ahí pueden ver por lo menos cuál es el grado de profundidad y de interpretación que merece cada uno de los casos. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Muy bien. Genial. Bueno, estamos bárbaro. Entonces. Buenísimo. Buen arranque entonces de ejercicio 2. Sí. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Chaucito. Hasta luego. Bueno. Ya, esto es entre nos. Yanela, te convido a otro Zoom si querés y vemos eso. Dale, bárbaro. Genial. Bueno, chao Leti, chao Vero, chao Sole y el resto.